Muy buenos días a todos los que nos sintonizan. Bienvenidos al foro de la Escuela Normal Juan de Montes Arosemena. Para interactuar con ustedes tenemos dos botones que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Uno que es la opción de preguntas y respuestas para recibir sus preguntas de forma directa y la otra opción es el chat donde pueden enviar sus saludos y comentarios. Recuerden revisar la configuración del chat para los que desean. Les llegue sus saludos a todos los espectadores y panelistas. Adicional, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales buscándonos como Quark Panamá. Al igual, síguenos en nuestro canal de YouTube Quark Panamá para ver eventos anteriores. Comparte tu participación etiquetándonos en tus publicaciones. Si tienes fotos junto a la fachada de la escuela normal, compártelas para que también las publicaremos en nuestras historias de Instagram. Les deseamos adelantar un saludo a todos los padres que nos sintonizan y que celebran mañana su día. Bueno, iniciamos. Mi nombre es Olmedo Gómez Martínez y soy el director del Colegio de Arquitectos de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Hoy seré su moderador. El formato del foro será de la siguiente manera. Haré una introducción de cinco minutos, luego el arquitecto Sebastián Aguilar Medina presentará el tema por 40 minutos. Seguido, daré la bienvenida al arquitecto Manuel Choi y a la doctora Katy Osorio Ugarte, quienes se incorporarán al foro iniciando con breves opiniones sobre la presentación y el tema. Posteriormente, se abrirá el periodo de preguntas escritas, realizadas por ustedes, los espectadores, dirigidas al panel de expertos, con una duración de 45 minutos. Recuerden utilizar el botón de preguntas y respuestas QA que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Esta sesión está siendo grabada y será publicada en el canal de YouTube del Colegio de Arquitectos Quark Panamá. Daremos la bienvenida a nuestro primer panelista. Licenciado en Arquitectura, posgrado en Docencia Superior y licenciado en Artes Visuales, todos títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Además, Magíster en Administración de Proyectos de Construcción en la Universidad Tecnológica de Panamá. Profesor en las Facultades de Arquitectura del Centro Regional Universitario de Veraguas, de Columbia University y también de USMA, ambas sedes en Veraguas. Ha realizado escritos sobre la evolución de los edificios altos en Panamá en 2014, arquitectura efímera en 2015 y artículos sobre arquitectura en Veraguas 2015-2016. En el año 2004 crea su firma y gran parte de su obra está ubicada en la arquitectura frial y arquitectura efímera, como los pabellones de Taiwán, Puerto Rico, Panamá, México, del 2000 al 2010 en ExpoCombre Panamá. Ha realizado varias obras de arquitectura residencial, remodelaciones de locales particulares como BMW, Extreme Planet, IPAD, Universal Music, Teddy's Bear, Udelas, Hospital Punta Pacífica, entre otros. Agradecemos nuevamente a todos los espectadores que nos sintonizan. Sin más, le damos la bienvenida al arquitecto Sebastián Aguilar Medina. Bienvenido, arquitecto. Buenos días, buenos días a todos. Eh, ante todo, darle gracias a Dios por el, la oportunidad que nos da hoy de poder exponer sobre este hito de la arquitectura, no solo en Veragua, sino a nivel eh, nacional. Gracias a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, a la Comisión de Patrimonio, al arquitecto Choi, al arquitecta Cati por estar con nosotros también, Cati Osorio, a usted, arquitecto Olmedo, y al arquitecto Miguel. Y hoy vamos a estar eh, hablando sobre una de las obras más importantes de la arquitectura, no solamente eh, desde el punto de vista técnico, constructivo, sino también un análisis teórico y urbanístico de lo que representa la escuela normal a nivel regional y a nivel nacional. Y vamos a ir compartiendo lo que son eh, los análisis que hemos estado haciendo sobre la escuela normal. ¿Me siguen? Ya puede compartir pantalla, arquitecto Aguilar. Ok. Avisa cuando ya está en, en vista. ¿Lo tiene en vista? No, todavía no. Vamos. Ya. Ok. Ahora Creo sí que ahora sí está. estamos, ¿verdad? Ok. Hoy se va a hablar sobre. Eh, la Escuela Normal Juan de Montenegro Semena es una continuidad de la primera conferencia que tuvimos que fue sobre la evolución de la arquitectura y el urbanismo en Santiago de Veraguas y de la que hablamos que a principio del siglo XX eh, nosotros hacíamos un, una categorización de los espacios del, del, eh, cronológicos de la arquitectura de Veraguas y hablábamos de Santiago la pintoresca, o sea, el periodo de Santiago donde muchos artistas, muchos recuerdos, muchas fotografías se tienen sobre un periodo de la arquitectura en Veraguas, en Santiago específicamente, y dentro de esos, uno de los modelos que, que más influencia ha tenido y que más aportes ha tenido al, al urbanismo y el desarrollo de la arquitectura en Veraguas ha sido la Escuela Normal Juan de Mosteneja Rosemena, que se inicia su construcción... En los años, en el año 1936, y se culmina con su inauguración el 5 de junio de 1938, que es cuando tenemos eh, la hasta la fecha que tenemos 82 años, que es lo que se está celebrando este mes. Eh, la escuela normal ha tenido muchas. Mucha, muchos análisis análisis desde el punto de vista académico desde el punto de vista social desde el punto de vista psicológico y desde luego nosotros estamos dando nuestro aporte hacia el área de urbanismo y arquitectura eh, que también se han hecho algunos algunos aportes y que estamos profundizando para que eh, la gente conozca mucho más sobre la escuela y no solamente a nivel de de veraguas sino también a nivel del resto del país y de algunas personas que también en otros, en otros países están eh, viendo la conferencia. ¿no? Cuando la escuela normal se hace, la, la, lo primero, la primera idea de Juan de Móstenes Arosemena, que nosotros llamaríamos que es la primera descentralización de la educación a nivel nacional, ¿verdad? Es la primera vez que se va a pensar en el interior del país como eh, una oportunidad a los que viven en esta área, de tener acceso más fácil que anterior a esto solamente se daba a nivel de la ciudad capital. Si alguien de Santiago quería estudiar, tenía que viajar hasta la ciudad capital. Y mucha gente lo, lo, mucha gente lo apoyó, apoyó la idea, y desde luego siempre hubo oposiciones a esta idea. Y cuando se ve, ya la obra... Y, inaugurada y, y, y el alcance que iba a tener, muchos intelectuales de, de nuestro país dieron sus opiniones, por lo menos Octavio Méndez Pereira dijo que siempre fue partidario de llevar al interior la educación secundaria y profesional para que sus beneficiarios alcanzaran al mayor número, para que promovieran el desarrollo integral del país y para que los educandos aprovecharan que las ventajas que, me, que el medio ofrece para la formación genuina de nuestra nacionalidad. En el interior está el corazón del país, está latente el problema de nuestra raza y de nuestra riqueza, y el de la integración del campesino a la vida activa de nuestra civilización. Allá se veía el contexto que existía en ese tiempo y la idea que era mucho más allá de construir solamente una infraestructura, sino de llevar un aporte social al, al área del interior. Eh, Samuel Lewis, que es uno de los, de los eh, políticos más conocidos en Panamá, habló de que la Escuela Normal de Santiago es el monumento definitivo del que el doctor Juan de Móstenes semena como presidente de la República ha erigido a la democracia panameña. Es una obra maestra, ella basta para merecerle puesto de honor y concepto de posterioridad. Y José Dolores Moscote habla de que me imagino a esa obra con un atrevido alarde de piedra y cemento, simbólico de una gran idea, de un gran con una gran concepción civilizadora, como el mensaje acaso que un espíritu creyente en la eternidad de la vida envía a las generaciones futuras para que sepan cómo él entendió el amor a la patria y cómo quiso servirla con obras de perenne duración. Ya en esta época se pensaba en, en un mensaje eh, que iba a durar mucho tiempo, que fue la construcción de esta escuela. En, a nivel regional, nosotros en Veraguas... Eh, tenemos una, una, eh, ciertas leyendas, costumbres, folclóricas sobre las áreas de la ciudad de estos tiempos, y una fue recogida por el, el poeta Ignacio Nacho Valdés, que hablaba sobre la leyenda de la luz del llano. Eh, la construcción de la escuela normal fue hecha en un terreno que en en épocas anteriores se la llamaba el Gran Llano, que llegaba desde la, el centro de la ciudad hasta lo que hoy se conoce como el corregimiento de Canto del Llano, o sea, al final del Llano. Eh, era una gran llanura que ahora vamos a ver en una de las fotografías que vamos a presentar. Y exactamente en el centro, antes de la construcción del, de, la escuela, de la Escuela Normal, se hablaba de una leyenda de una luz que aparecía ahí, de la luz del Llano. Y. Esta leyenda hablaba de, eh, de sucesos acaecidos dentro de la Guerra de los Mil Días o inclusive de caciques indígenas que habían eh, perdido la vida en esa área y eh, que aparecía entonces una luz del llano. Esta leyenda, como la podemos visualizar hoy, eh, se puede traducir al surgimiento de la escuela normal. O sea que la escuela normal desde un inicio tiene su misticismo, no solamente estamos hablando de algo, de una estructura eh, de, de piedra y de concreto, ¿verdad? Estamos hablando de, eh, de, un, de un misticismo que ya existía dentro de la ciudad y que podemos decir que la leyenda se hace realidad cuando se construye eh, la luz que viene a representar lo que es la educación. Esta es la foto que eh, tenemos del año 37, cuando se estaba en construcción la, eh, la escuela normal. Que se visualiza la ciudad de Santiago. En esta época, la ciudad de Santiago solamente tenía cuatro calles, ¿verdad? Desde la calle primera hasta la calle cuarta, que es donde estaba el mercado público. Y es con la escuela normal cuando empiezan a aparecer la calle sexta, la calle octava y la calle séptima, ¿verdad? Y se empieza a prolongar eh, lo que es la ciudad, que en est hasta esta época lleva un crecimiento en forma de L, desde la calle segunda y la avenida central. Y como nos dice el arquitecto Barrera, eh, en una de las conversaciones, da un giro completamente hacia el área norte, que es el área eh, vía San Francisco. Empieza entonces la ciudad a desarrollarse hacia esa área, ¿verdad? Ya empiezan a, a crecer los nuevos, las nuevas barriadas que están alrededor, como las Margaritas, Alto Alfaro, eh, todo el, el sector de calle Novena. Empieza a crecer. Con lo que anteriormente solamente era un llano eh, que eh, cruzaba toda la, la ciudad y que hoy en día podemos ver eh, esta, este crecimiento. Vamos entonces a iniciar con lo que es la parte del diseño. ¿De dónde nace la idea del diseño eh, según las investigaciones que hemos estado haciendo? ¿Verdad? Juan de Mótenes Semena, que es el creador de la idea principal de trasladar la escuela normal la Escuela Normal de Institutoras, como se llamaba en ese tiempo, y que al inicio de la Escuela Normal se llamó Escuela Normal de Señoritas. Ya luego de la muerte de Juan de Moste de Jarosemena, se hace el homenaje y se coloca el nombre de Escuela Normal Juan de Moste de Jarosemena, verdad Él tiene la idea de construir esta inmensa obra en el interior y que, como dijimos anteriormente, y muchas personas se sentían afectadas, sobre todo los profesores que tenían que viajar, largas horas desde Panamá y vivir acá en Santiago para dar la, hora, la, la obra. Y muchos creyeron que todavía esta, que esto no iba a tener éxito, que el, que el edificio eh, tan grande como una escuela y, y colocarla en el centro de, de la región de Veraguas no iba a funcionar. Inclusive, eh, esto lo pensaron también por muchos años, la escuela estuvo a, a punto de cerrarse en los años 50 y estuvo por mucho tiempo. Algo vacía, ¿verdad? Pero que eso es cuestión ya del pasado, porque el, la historia ha visto que eh, el éxito que ha tenido la escuela normal. Los planos fueron diseñados por el ingeniero Luigi Caselli, o Luis Caselli, eh, que es eh, descendiente de italianos y que trabajó por mucho tiempo con Juan de Monte con el gobierno, a través de eh, la Secretaría de, de Higiene, Beneficencia y Fomento. También estuvo ahí el ingeniero eh, Augusto Rosemena en la sección de diseño. Y la supervisión de Ernesto Jaén eh, y Leopoldo Arosemena. Él inicia este proyecto después de eh, haber realizado muchos proyectos, como eh, los proyectos olímpicos eh, de, que se daban para esta, para esta época de los años 30. Eh, y tenemos referencia de que en uno de, de los trabajos que hace el, el ingeniero Caselli en Colón, en el puerto de Cristóbal. Eh, en el hospital Amador, si no me equivoco, eh, cerca se estaba construyendo para los años desde el año 32 y se inaugura en el 33 lo que hoy conocemos como el colegio José Guardia Vega, que en el inicio se llamó el colegio Cristóbal High School, diseñado por arquitectos norteamericanos y que es eh, para nuestro parecer la influencia que se tuvo para poder hacer el diseño de lo que hoy conocemos como la escuela normal. Aquí hay una maqueta de lo que fue el Cristóbal High School. Como, de, como bien dijimos, en el año 32 eh, se inicia la construcción y se inaugura en el año 33. Y si vemos la, la, el diseño, la, la forma de la, misma, de la misma escuela, que es un poquito más pequeña, eh, guarda una, una similitud con la que es la escuela normal. ¿verdad? Eh, cuando se construye la escuela normal, se, plan, se plantea... Una, una infraestructura grandísima que para estos años es como si se hubiese construido una ciudad dentro de otra ciudad, como decía en la investigación de la, de la profesora eh, Noris Mojica, que hizo una investigación sobre eh, la ciudad en, este, en estos tiempos de, de la construcción de la escuela normal. Es como si se hiciera una ciudad dentro de otra ciudad. Era tan inmenso el proyecto y, el, y único. Eh, a nivel de, de Santiago no se había hecho más, nada más grande eh, después de la iglesia catedral, fue lo más grande que se había hecho, eh, y la gente queda impactada con este proyecto. Eh, los terrenos tienen 42,500 metros cuadrados eh, y se hicieron dormitorios, se hace edificio de enseñanza, las casas del director, del subdirector, pasillos. 518 metros de pasillos, metros cuadrados de pasillos. La capacidad para alumnos eran de 1.200 alumnos. El inicio, como lo comentamos, no llega a esa capacidad. Eh, hay internados. Hoy en día ya la escuela cuenta con otros edificios que se le han anexado, como eh, la capilla, como la, la, el gimnasio municipal, el gimnasio de la escuela normal, que es del, de los años 70 posteriores. Y todo el, el, el contexto el, el alrededor de la, de la escuela que también se ha condicionado con el tiempo, ¿verdad? Aquí una foto aérea de, de sky SkyCam de un video eh, que se hizo con drones y donde vemos también la forma de la, de la escuela con su aula máxima en el medio y la fachada, los jardines eh, estilos franceses que también se diseñan para la escuela. Ahí se ve la estatua de Induráca que como sabemos no fue diseñada específicamente para la escuela pero fue trasladada antes de la inauguración. De, eh, según las investigaciones del, del arqueólogo Fitzgerald, va, es trasladada desde lo que hoy conocemos como el Parque Urraca. El Parque Urraca se traslada a lo que hoy es, ha sido su morada desde los años eh, 39, 38, antes de la inauguración. Eh, fue trasladada hasta acá. Todavía hay investigaciones sobre esto. Nosotros no vamos a profundizar en la estatua del Indio Urraca eh, porque hay investigaciones... Eh, reciente que está haciendo la, el arqueólogo Fichera y que eh, en otra exposición se va a hablar específicamente de ese tema, hoy nos vamos a centrar en la parte del diseño, el urbanismo eh, la descripción de la fachada la descripción del vestíbulo de la escuela normal, inclusive las, las pinturas de Roberto Lewis están en el aula máxima son tema para otra exposición porque la normal tiene muchísimo muchísimo que aportar y nos tomaría mucho tiempo explicar toda esta parte. Aquí yo tengo una foto que me llegó recientemente del de compañero Roberto Duarte de, de San Francisco. Eh, es la única foto que hemos podido conseguir del, del tiempo de la construcción de la escuela normal. Esta es una foto de la, durante la construcción. Podríamos estar hablando entre los años 36 o 37. Eh, cuando se está haciendo la construcción de la escuela, aquí, aquí están eh, primero con la parte de la fachada y unos edificios en la parte posterior, y todavía los jardines no están eh, acabados. Esta foto es eh, cortesía del, del compañero Roberto Duarte de, del área de San Francisco de la Montaña, y que su papá trabajó aquí en la escuela normal en la construcción, y es una foto muy valiosa, muy valiosa porque hay pocas fotos, e inclusive como bocetos y planos de la escuela normal que todavía hay que ir recopilando, ¿verdad? Y aquí ya se ve los sistemas constructivos. Eh, se trabajaba mucho con andavios de madera se construyó con las piedras que vinieron de el área de, de San Francisco, vía a San Francisco una cantera de donde se traían piedras en carreta hasta hasta el área de, de de la escuela normal, igual también de Atalaya, igual también del área cercana a la Peña, existieron varias canteras donde se trajeron, ¿verdad? Eh, Edwin Silvera, que en paz descanse acaba de, de, de fallecer eh, nos dejó varios legados, varias historias sobre lo que fue la construcción de la escuela Juan de Móteses Semena. Eh, en su libro Veraguas por Dentro, él habla sobre cómo al, a Luis Caselli lo acompañaron eh, muchos constructores al, al hacer falta. O sea, una de las limitantes que teníamos nosotros en Santiago en esa época es que no existían eh, mucha mano de obra especializada para la construcción de esta obra. Y aún así Juan de monte Semena se atrevió a tomar el reto. Y no solamente trae al diseñador, que es eh, Luis Caselli, sino también, y a toda su, su, todo su grupo, sino que también trae a constructores, muchos de, de descendencia europea, inclusive o algunos vinieron directo de Europa, otros ya vivían en Panamá, estaban haciendo trabajo eh, en, 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 en Panamá, en la ciudad, con, y algunos se quedaron, se establecieron a vivir en, en Santiago y luego cambian la fisionomía de, de la arquitectura en Santiago, como el señor Ernesto Esteco, Francisco Coliche, Domingo Escaro, Angelo B., Alberto Aloisio, el papá de Vicente Eloy, eh, Francisco La Torraca, de origen italiano, y algunos españoles como Bartolo Pascual y Manuel Fernando, quienes eran expertos talladores, o sea, eran personas especializadas en, en esta obra. Eh, lamentablemente, eh, lo puedo decir... Eh, nosotros hemos desaprovechado la oportunidad de este tipo de profesionales que estuvieron en Santiago y que trabajaron, hicieron algunos trabajos como las casas que se llamaban las normalitas, eran eh, influenciadas en la escuela normal y que se fueron construyendo después de los años 40, eh, que tenemos muchos ejemplos como la vivienda del señor B, como la vivienda de, de los Escaro, como la vivienda de, de los Melamed, que son viviendas como la, la vivienda del señor Yap, que todavía están en pie. Y que dejan un, una influencia, los muros de piedra que se hicieron por todo alrededor de la ciudad, de lo que fue la arquitectura de la escuela normal. Pero no se siguió con esta, con esta tradición eh, constructiva, eh, a excepción del señor que lo mencionamos en la, en la exposición anterior, el señor eh, Richard, que, que, que está en, en el área de La Peña, que es uno de los, de los, de los testimonios. Él fue ayudante de su tío que trabajó en la, en la escuela normal y que él luego se construye la iglesia de la Peña, que está completamente construida en piedra, con la experiencia del señor Richard, que todavía está vivo, su hijo es arquitecto, y que, eh, que todavía transmite ese, esa, esa tradición de construcción en piedra. Al parecer hubo otras familias que llegaron también a trabajar, como también se menciona la familia de Apellido Baña y los Malek que eran conocedores de la extracción de piedra y el funcionamiento de las canteras. Tal vez algunos se nos vayan a quedar, pero fue mucha participación de especialistas europeos que vinieron o descendientes de europeos que vinieron acá. Y claro, Vicente Caballero también lo, lo especifica en sus libros de que existía muy poca mano calificada y la, el problema que había en, en los caminos entre Panamá y, y, y Santiago, inclusive mucho de, lo, de la del transporte que se daba se daba por vía marítima hasta aguadulce y de aguadulce entonces se pasaba a Santiago porque era más fácil entonces mucho del material el traslado del material del personal que venía fue una realmente una obra titánica que no podemos ni siquiera describir a la fecha y que solamente se terminó en menos de dos años levantar esa obra verdad y solamente quedó pendiente el día de la inauguración que luego vamos a enseñar la foto lo que era la decoración de la fachada eh, que luego se hace por el señor Antonio Rodríguez del Villar, eh, que investigaciones del maestro Aristides Jureña, que ha sido la investigación de su vida, eh, ha, nos ha hecho llegar información de todo lo que este señor eh, quiso plasmar en la arquitectura y en la escultura, ¿verdad? El costo de la obra, imagínense, en esta época solo llegó a menos de dos millones de dólares, o sea que esta obra, eh, por los análisis que se pueden hacer y basándonos al contexto de esa época, y e incluyendo la extracción de la roca, los gastos del personal, los gastos de la construcción, el transporte, y llega a menos de 2 millones de dólares, de dólares según la, la directora Dora Bernal de Hernández. O sea que es el, el dinero que se utilizó para la construcción de la escuela normal, podemos decir que fue bien utilizado, de buenas maneras. No, 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 no se puede. No se podría hablar de que existió una, una, un mal uso del dinero para esta época porque esta obra magnífica se construye solamente con menos de 2 millones de dólares, con todos los problemas que habían en transporte y todo. ¿no? Eh, la escuela normal no solamente eh, es una estructura aislada dentro de la arquitectura o del tejido urbano de Santiago. La, arqu la escuela normal viene siendo un hito en lo que es la expansión de la ciudad, como lo dijimos anteriormente, después de la escuela normal, la ciudad va creciendo hacia el norte, van creciendo las edificaciones que están alrededor de la normal, van creciendo las calles. Una ciudad que solamente tenía cuatro calles para esa época, va creciendo a, hasta calle, lo que posteriormente va a ser calle décima, eh, que es una de las calles más amplias de, de, de Santiago, y eh, se van creando sistemas modernos, como sistemas de. Eh, del alcantarillado, que a la fecha no existía todavía en Santiago, un alcantarillado eh, diseñado, y en la escuela normal, frente a sus calles, todo, en, ya en los años 36, existía un sistema de alcantarillado de desagües pluviales, ¿verdad? Y se van creando la calle secta, calle octava, y lo que es la calle séptima, y algunas avenidas como la B, la C, la D, todas estas que van al sur. Entonces se amplía la ciudad con la escuela normal. Vamos a ver lo que es la inauguración, que fue un acto eh, también que todavía a la fecha no podemos medir la magnitud de, esa, de ese acto. Eh, lo importante que era para Juan de Móstenes, a los Semena, eh, la, la escuela normal, lo importante que fue y una de sus obras maestras en, en el interior, porque sabemos que en Aguadulce se, él hizo muchas obras y que dentro de Santiago también podemos hablar de muchas restauraciones como la restauración de la escuela de la iglesia de San Francisco del museo, de la construcción de la unidad sanitaria en el año 39 o sea cuando hemos no solamente hizo la, la, la remodelación del parque no solamente hizo la escuela normal sino tuvo varias obras dentro de Santiago pero la cumbre fue la construcción de la escuela normal, la cual se hace la inauguración el 5 de junio de 1938, aquí tenemos una foto que tomamos del libro de Pedro J. Mérida eh, que se ve la inauguración, miren la cantidad de personas que no son solamente personas de Santiago. Aquí hay personas que vinieron de todos los puntos del país, inclusive en, en automóviles, que se trasladaron muchos por, por mar y otros eh, que hablaban eh, que vinieron por, por tierra, ¿verdad? Entonces, eh, Alonso Roy nos define de que la inauguración fue un momento histórico de grata recordación para miles de visitantes que acuden a presenciar este acto. La ciudad se había vestido con sus mejores galas, eh, los mejores y relucientes galas, pero sobre todo el contagio del entusiasmo. En Santiago se habló de muchas cosas para esta época y muchos libros que hemos leído, eh, sobre eh, sobre todo la, en revista La Lotería y una revista que fue específicamente en el año 38, eh, eh, que habla sobre la inauguración de la, de la escuela normal, donde se habla de que inclusive los precios del... De, la, de los animales que se vendían subieron de precio al doble eh, que la ciudad cuando había la ciudad eh, solamente fue colocaba su sistema de, de luz hasta ciertas horas del día ese día la prolongó hasta la noche por lo extendido de lo que fue el acto de la escuela normal que inclusive muchas personas se trasladaron días antes a Santiago para poder estar en el acto eh, este es un, un artículo de La Estrella de Panamá de del año, del 4 de junio, un día antes de la normal, donde se hace la invitación a los funcionarios públicos que quisieran trasladarse hacia Veragua, que se les daría el día libre y que se trasladaran un día antes porque por eh, lo pesado del camino, que hablaban que eran seis horas de camino en auto, me parecía que, que pueden haber sido un poco más, y eh, que las personas eh, recibían la invitación, todo el funcionario público que quisiera ir a irse a reunir el domingo, que eso fue un domingo. Eh, y tenía que presentar su tarjeta de entrada para eh, el éxito de, su, de, de la inauguración. Aquí tenemos una foto de la entrada del presidente Juan de Montenegro Semena hacia la ciudad de Veraguas ese día, ¿verdad? Que fue tomada de la revista Lotería, la que les digo del año 38. Una foto donde él va llegando eh, y su, eh, su comitiva va con él acompañándolo. Lo ven que es, es bastante la, las personas que van llegando con él. A la ciudad de Santiago. Esta es una foto donde él pronuncia su discurso inaugural, que también está para los que quieran eh, profundizar un poco más en este acto de inauguración en la revista Lotería de, de los años 38. Habla eh, de todo, inclusive ahí están los discursos de él, de Nicolás eh, J. Caballero, de, de diferentes eh, personas que hablaron ese día en, en el discurso. Y aquí otra foto donde se aprecia la fachada desnuda completamente, porque todavía no se habían hecho los trabajos escultóricos y ahí ven la cantidad de autos que no había esa cantidad de autos todavía aquí en Santiago que vinieron de la ciudad capital a el acto de la inauguración de la escuela normal el 5 de junio del 38 entonces eh, pasando de esta de esta fecha que hoy en día estamos celebrando 82 años y que fue tan importante no podíamos dejar por fuera vamos a hacer un análisis de lo que es la arquitectura de la escuela normal eh, no solamente hablando sobre sus su materiales constructivos sobre lo que ya hemos hablado de lo, de, las, de los trabajadores sino ya entrando un poco más a las teorías arquitectónicas eh, que refleja la escuela normal lo que nos hace sentir lo que quisieron transmitir esos esos diseñadores esos arquitectos ingenieros en, en esa época que quieren transmitir eh, con esta obra a nuestra y dejar el legado hasta nuestra fecha uno de los de los sentidos más imponentes que se da en la escuela normal eh, al uno estar ahí es el sentimiento de monumentalidad, cómo eh, la obra causa ese ese aspecto, esa caracterización de monumentalidad, de algo eh, inmenso, ¿verdad? de algo grande. Eh, ellos lo pudieron lograr desde que tú entras a los jardines, verdad, los jardines amplios, hasta que tú vas entrando a la fachada, al vestíbulo, esa monumentalidad, ese, ese aspecto eh, grande que, que, que quiere aplicar esta obra en el sentir de las personas que lo van a visitar, verdad? Entonces, eh, aquí tenemos una, una foto de la, dos fotos de la fachada que tomamos cuando hicimos el acto de que vamos a hablar un poquito más adelante en lo que es identidad, el acto de apoyo a la casa Wilco. Entonces, eh, muchos estudiantes llegaron y, y hicimos el, el acto frente a la fachada de la escuela normal eh, hay un estudio también muy minucioso que nosotros hemos analizado en, el, en ese quehacer investigativo en ese quehacer eh, eh, curioso que es el uso de la luz de la luz en los espacios arquitectónicos de la escuela normal, inclusive desde el punto de vista urbano. Como eh, lo, el diseñador Caselli hace el uso de la luz, que es casi impensable hoy en día en algunos diseños eh, contemporáneos, y que para esta fecha él aplica eh, dentro de su diseño el uso de la luz y los que han visitado la escuela normal se pueden percatar de que ni siquiera hay que encender las luces artificiales porque la escuela está bañada completamente por la luz natural. Entonces, eh, aquí, por lo menos en el vestíbulo, vemos cómo desde los ventanales, desde el, desde la puerta, desde la puerta trasera, se puede ver eh, cómo se baña la escuela y se puede apreciar todos los relieves que están dentro de la escuela solamente con la luz natural. Aquí hay algunas fotos que eh, nos eh, apoyaron en el estudio de esta parte, el, el futuro arquitecto, estudiante nuestro, Edwin Vázquez y el estudiante Ángel Carril, que son estudiantes de tesis, eh, y que hicimos este estudio de la, de la fenomenología o la luz dentro de la escuela, del, del vestíbulo, sobre todo de la escuela normal, cómo es ese diseño, claro, orientado también hacia los, los eh, puntos cardinales, ¿verdad? Y la fachada da hacia el sur y su parte posterior da hacia el norte, exactamente ubicado en los puntos cardinales, que es otra parte importante del diseño, como ellos toman en cuenta los puntos cardinales para el diseño. Aquí también la iluminación de noche, ¿verdad? Si aprecian aquí de noche, que vamos a verlo en otra foto también un poquito nublada que tomamos para que se viera esto, la ubicación de, los, de las lámparas dentro de la de la misma eh, de la misma del mismo vestíbulo están completamente ubicadas en lugares estratégicos ahí se ven eh, en las ventanales del medio cómo se aprecia las lámparas y en el en el del medio en el ventanal principal en los laterales perdón y en el principal se ve la lámpara eh, completamente ubicada en una posición estratégica o sea no es un diseño hecho a la ligera esto tiene un estudio muy eh, profundo en arquitectura, sobre eh, la iluminación y sobre la fachada y todo lo demás, ¿verdad? Y en otra foto, en esta que está aquí, que fue una tarde un poquito más nublada, donde Vázquez y, y Carril toman esta foto, ahí se ven también las lámparas, ¿verdad? Y se ven los puntitos de las lámparas en la ventana y la que va en el centro con el portón abierto. O sea, desde calle séptimo, usted se para frente a la escuela y puede ver detalles como ese, que son los que hacen una obra arquitectónica más grande, ¿verdad? Un, un detalle que ustedes podrán decir, bueno, es la iluminación, es algo eh, de, eh, sencillo, pero en el análisis que hemos hecho de la parte arquitectónica de la escuela normal, hay elementos tan minuciosos como esto que para mí hacen la obra lo más grande. Otra sensación que hay al entrar a la escuela normal es la sensación de emoción, de espacio, ¿verdad? Cómo las personas se sienten. A, mi, eh, a pesar de que no, no conocen eh, por primera vez la escuela normal, sienten un ambiente eh, emotivo, ¿verdad? Eh, aquí esta fue una de las visitas que yo siempre eh, llevo a mis estudiantes de arquitectura al, al lugar para que la vean y que muchos, a pesar de que viven aquí mismo en Veragua, muchos es primera vez que lo conocen. Y eh, ellos se les nota la emoción, el ambiente amigable. Ahí ustedes lo ven como ellos conversan, como ellos... Eh, buscan ese espíritu investigativo de conocer, están dentro de un área donde ellos no quieren salir, ellos se sienten amenamente ahí. Miren, este, eh, por lo menos esta foto, ellos en las escaleras, tranquilamente, contentos. Ustedes saben que eh, hoy en día mantener a un muchacho eh, de esta época, que son muy hiperactivos, eh, 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 de una manera, digamos, eh, pensativa, de una manera curiosa, en un lugar es muy difícil y el ambiente de la escuela normal sí te da ese, esa, esa sensación que pienso yo que es uno de los, de, las, de los pensamientos o las teorías que ellos utilizaron en esa época de tratar de transmitir también un espacio para que los que estuviesen eh, en estudios en esa, en, ese, en esa área se sintieran a gusto, se sintieran a menos dentro de esto. y yo no fui estudiante de la, de la escuela normal. yo no estudié en la escuela normal aunque tengo una anécdota muy específica de eso, que luego se la, se la comentaremos si hay tiempo, pero eh, lo pueden decir las personas que han estudiado dentro de la escuela normal, que sienten esa escuela como su identidad, ¿verdad? Eh, y que tal vez ahora que están viendo las, 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 las diapositivas, muchos eh, que no han regresado a la normal recuerdan esos momentos y pueden hablar de lo que les estamos diciendo, la transmisión de ese sentimiento desde el punto de la teoría arquitectónica, del espacio al al transmitir los sentimientos sobre la obra. También está el sentido investigativo de lo que hablamos, ¿verdad? La curiosidad, el que entra a ese espacio siempre se siente curioso de saber interpretar qué es lo que dicen las obras, que ahora vamos a hablar un poco en general de eso, de la investigación que ha hecho el, el, el maestro Aristides Ureña sobre lo que representan esas obras, ¿verdad? Y solamente por mencionarlas, porque ya eso lleva... Un, un diálogo más profundo sobre eso, porque es un diálogo muy artístico eh, lo que representan las obras de del vestíbulo de la Escuela Normal. También hay un vínculo dentro del diseño de la Escuela Normal con la naturaleza y con el esparcimiento. Hay, hay muchas áreas de esparcimiento: canchas de básquetbol, canchas de tenis, piscina. Eh, entonces, hay dentro del diseño eh, ese, esa, ese aspecto de. Eh, socializar, de integrarse, los jardines internos también, la vegetación, o sea, no solamente es ver la fachada de la escuela normal, no solamente es ver una construcción que se visualiza desde diferentes puntos de la ciudad, sino es integrarse al, al espacio interno de la de, de vivencia de esa escuela, que prácticamente es como le digo, es como si fuera otra ciudad dentro de la misma ciudad. Las personas que están dentro de la escuela normal muchas veces pierden la noción del tiempo, pierden la noción de lo que está pasando fuera de la ciudad eh, con ese vínculo que hay con la naturaleza, con los jardines que se han diseñado, con las áreas de esparcimiento. O sea, es un complejo mucho más, eh, co eh, mucho más detallado de lo que nosotros podemos imaginarnos en el aspecto arquitectónico. Dentro de la, de la naturaleza, desde luego, el diseño de los jardines, del jardín eh, estilo francés que tenemos en, en la parte frontal, que es una de, las, de, las, de los grandes aportes que da la escuela normal a la ciudad de Santiago, ¿verdad? Es una foto que yo tomé desde, desde la parte del ventanal hacia la parte de afuera. Hay muchas fotos también, hay una foto muy parecida que vamos a mostrar ahora en la parte del tiempo. Otro, otro aporte importante que da la arquitectura de la escuela normal al, a la ciudad es la integración social. Eh, la edificación cuenta con muchos lugares que fueron diseñados para integrar y que por mucha época, por mucho tiempo, ha dado esa integración social a la, a la ciudad de Santiago y a otros lugares fuera de la ciudad de Santiago. Por ejemplo, el Aula Máxima, que, que como todos sabemos, alberga la, una de las obras más exquisitas del, del, del pintor Roberto Lewis, eh, gran pintor que ha hecho obras y que más adelante vamos a mencionar un poco. Eh, lo, las otras cosas que ha hecho pero que el aula máxima integra hacen eh, desde sus inicios desde su inauguración ha integrado diferentes actividades de importantísimas de eh, la vida de Santiago igual que lo hace la capilla igual que lo hace el gimnasio municipal verdad igual que lo hace el vestíbulo igual que lo hacen los jardines o sea tienen diferentes áreas por ejemplo este fue el acto de eh, que se hizo el año eh, pasado el año pasado en octubre el 23 de octubre donde se eh, formaliza la fecha de fundación por primera vez de Santiago de Veraguas la fecha de fundación que es el 23 de octubre y que el otro año estaremos cumpliendo 400 años de fundación eh, que fue en 1621 y que está el doctor que ven aquí es el doctor Mario Molina que nos que le hicimos la invitación por medio también de la alcaldía de, del alcalde Samit Sandoval y están todos los representantes en un consejo municipal que se hizo en, la, en el vestíbulo de la escuela normal para declarar el 23 de octubre el, la fecha de fundación de la ciudad de Santiago de Veragua. O sea, para que vean la importancia que tiene la escuela normal, no solamente en la parte educativa, sino el aporte que da, el apoyo, ese abrigo que da hacia la parte eh, social de la ciudad. Eh, también tenemos ese sentimiento académico de sentirse que es una escuela, que es un lugar de saber, un lugar de conocimiento. Esta es una foto de Juan Alexis Botasio que me llama mucho la atención porque eh, es una foto que eh, nos lleva hacia la parte eh, antigua, ¿verdad? De, de, de los inicios de la Escuela Normal y sus pasillos de piedra eh, y, y da ese sentimiento de, de academia, de, de, de querer conocer, de querer aprender, ¿verdad? Esta fue durante la, la, una de las visitas que hicimos con nuestros estudiantes, que también hacíamos las explicaciones de la parte del vestíbulo y donde se ve esa curiosidad de los muchachos de querer conocer, sí, eso eso eh, lo que me transmite, lo que me gusta más de estas fotos es ver cómo estudiantes que con los que nosotros convivimos, bueno, hasta antes de la pandemia convivimos con ellos en los salones y no se le ve de repente tanta curiosidad como estas clases al aire libre que les damos de, de arquitectura. Está también el espíritu de tiempo y lugar, cómo el tiempo nos hace rememorar la, la dinámica eh, está haciendo eh, la, la sociedad panameña de ingenieros y arquitectos ahora, eh, que habló el, el arquitecto Olmedo hoy y, y, el, y la idea también del arquitecto Miguel Barrera eh, de, de postear las fotos antiguas, las fotos que se ha tomado en la escuela normal, que hay muchas y hemos visto muchas de personas cuando se toman su foto eh, también es un espíritu del tiempo. Como la escuela normal se ha mantenido en el tiempo, en ese pensar, en ese, en, ese eh, en esa memoria histórica de nuestra sociedad veragüense. Y nosotros traemos algunas de las fotos que hay, pero sabemos que existen muchísimas fotos, ¿verdad? muchísimas fotos. Eh, y eh, por lo menos la foto de la inauguración, cómo nos remomer, rememoramos a esa época, a ese 5 de junio de 1938. Hay fotos como esta de, de militares estadounidenses que se tomaron fotos pasando por Santiago y se toman fotos en la escuela normal con niños veragüenses, ¿verdad? Eh, también hay eh, fotos como esta, que, es, que tiene una, un análisis, si ustedes lo, lo ven eh, desde el punto de vista que por lo menos yo lo visualizo. Que es una, una foto documental para mí, ¿verdad? Una foto que, que me hace ver cómo era el lugar, el contexto alrededor de ese jardín, cómo estaba ese jardín ubicado en ese tiempo. Eh, otras características que yo veo en esa foto, por ejemplo, el pedestal antiguo de, del Indio Urraca, que hoy en día es diferente, que se tumbó y se cambió, y que mucha gente protestan por, por ese pedestal. Algunos hasta piden que lo hagan nuevamente, eh, pero que por lo menos se preservan las fotos de, ese, de esos pedestales. Eh, y mucha crítica, por lo menos también hay otras cosas que no se ven en esa foto, que es la calle séptima, todavía no existía, y hoy en día la tenemos, ¿verdad? Que es donde tomé la foto para lo de la lámpara. Eh, también eh, mucha gente criticó en sus tiempos la construcción del internado frente, que, que decían que le quitaba mucha vistosidad a lo que era la escuela normal. Otra foto como esta del, del periódico La Estrella de Panamá, ¿verdad? Que en sus tiempos, esta del maestro Aristides Ureña, que muestra claramente el pedestal y el indio racaz, ¿verdad? Y en la época donde los carros podían entrar, porque eh, luego de la, de la remodelación, de la restauración de la fachada de, de la escuela normal, eh, se, se prohíbe, desde luego por el, la, la, lo que es el humo de los autos y, la, y las vibraciones de los autos, se prohíbe de que hoy en día puedan entrar. otra fotos de, de, de las épocas anteriores. Porque hablamos del tiempo, del lugar, del espíritu. Ya hablamos un poco del lugar cuando hablamos de la luz del llano, ¿verdad? Del gran llano, lo que representó el llano. Ahora el lugar, el espíritu del tiempo que ha traspasado, que para diferentes personas significa algo diferente, diferentes generaciones. Hoy en día, esta es una foto reciente, la tomé ayer, eh, que estuve cerca de la escuela normal, y eh, hoy en día encerrada por pandemia, pero se, den, se le ve todavía esa, esa majestuosidad, aunque... En esta foto sí quiero que observemos eh, un poco el deterioro que tiene eh, con, con los gases tóxicos que sabemos de los vehículos y todo está un poco sucia, a diferencia de cómo la dejó la, arqueo la, la arqueóloga, la restauradora Ángela Camargo, cuando limpió todo y se veía del color eh, bello que, que era el color original, ¿verdad? Aquí entonces vamos a hablar un poco de la identidad. ¿Qué representa para el veragüense? Eh, eh, y en este caso voy a hablar no solamente como arquitecto, sino como veragüense, también como santiagueño, que me siento orgulloso de no solamente de la escuela normal, sino también de la ciudad de Santiago, y que es una de las misiones que hemos tenido a través de la Sociedad Panamá de Ingenieros y Arquitectos y una de las misiones que hemos tenido a través de eh, todas las instituciones que, que nos, nos están dando el apoyo para... La Alcaldía, el Patronato Pro Cultura, la Universidad de Panamá, la Universidad de Santa María la Antigua, todas las que están interesadas en rescatar esa identidad, la identidad no solamente del edificio, sino la identidad como pueblo, como cultura, como ciudad, ¿verdad? Entonces, esa identidad que para cada uno, en esto sí podemos hablar en común, el veragüense se siente orgulloso de la escuela normal. Cuando ve una foto de la escuela normal en otros lugares, cuando ve una foto de la escuela normal dentro de, de, de las redes y dentro de, de las exposiciones, siente ese orgullo, esa identidad de ser veragüense. Eso es algo que, claro, a nivel nacional también lo pueden sentir, pero yo les digo, les, les, en este caso vengo con un sentimiento que podríamos decir eh, que se nos llena el pecho de alegría cuando vemos que esto está dentro de la, de la ciudad de Santiago este, esta identidad se prolonga en actividades también sociales que hablamos anteriormente y, y actos que por ejemplo como este que fue el concurso infantil de Olga Sinclair, que esta es una foto que tomamos de ese concurso ella lo hizo en los jardines de la escuela normal, o sea saber que tal vez ella lo pudo haber hecho en otra, en otro lugar pero un artista de esta categoría como Olga Sinclair conocida a nivel nacional y a nivel internacional, comprenda el valor que tiene la escuela normal como identidad del pueblo, no solamente veragüense, sino identidad nacional. Entonces nosotros queremos agradecerle, por lo menos en mi caso, a Olga Sinclair, que haya tomado en cuenta la escuela normal para este acto, igual como lo han hecho muchas personas, como lo observamos ahora, lo del acto de la fundación, de, eh, que lo tomó en cuenta el consejo municipal y el alcalde, o sea, la gente siente esa identidad por la escuela normal. Igual nosotros lo hicimos cuando se, se hizo el, en el año no, 2017, que hubo una campaña grande a nivel nacional eh, sobre lo que fue eh, la defensa a la casa Wilco, cuando se hablaba de la demolición. Santiago se hizo partícipe por medio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá y de, y de estudiantes de eh, Chiriquí, que nos apoyó la, la arquitecta. Eh, Dalis, desde Chiriquí, trajo a su grupo de, de la Columbus de Chiriquí y lo llevamos a visitar otras edificaciones como San Francisco, lo aprovechamos para que ellos estaban acá, fuimos a la iglesia de San Francisco, fuimos a la iglesia de Atalaya, fuimos al museo y arrancamos una caravana desde la escuela normal hasta el monumento en el parque de Juan de Mótenes Jarosemena. Entonces, ahí que quisimos plantear esa identidad de, de y, y transmitirle a los estudiantes de arquitectura esa identidad de, de conocer, porque nadie quiere lo que no conoce. O sea, si yo no conozco algo, tal vez no le voy a sentir tanto amor como el amor que le sentimos a la escuela normal y a otros lugares de la ciudad, ¿verdad? Porque conocemos eso y es lo que queremos transmitir en el aspecto de la identidad. El patrimonio, todos sabemos que eh, la, ley 2, del, la ley 54 del 12 de diciembre de 1984, eh, declara Monumento Histórico Nacional a la Escuela Normal. Ya la Escuela Normal es Monumento Histórico Nacional, eh, igual que la Iglesia de San Francisco eh, de la Montaña, que son los dos monumentos históricos nacionales que tenemos nosotros en la provincia de Veraguas. Quisiéramos que existiera mucho más, como otras iglesias que existen y que eh, está dentro de los planes que, que desearíamos hacer. Eh, nosotros sentimos ese, ese agradecimiento de que la escuela normal haya sido declarada desde el 84 por no solo su patrimonio, sino lo auténtico que tiene la, la escuela normal. Es única la escuela normal, no hay otra escuela normal con estas características en el mundo. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de la arquitectura que tenemos en la escuela normal. Eh, vamos a ir un poquito más rápido para entrar a la parte del vestíbulo y hablando del regionalismo, el regionalismo que... Interpreta la escuela normal. Nuestra escuela normal eh, tiene algunas características que Antonio del Villar supo transmitir en las esculturas de los relieves. Ese regionalismo que se encontró. Nosotros podemos leer la lectura de leer esta parte en algunos relieves que existen en el monumento a Juan de Mostenes Arosemena, que fue inaugurado mucho después, en el año 43. Después de la muerte de, de, de Juan de Mostenes, hay un monumento con unos relieves en el parque donde se hace el relieve de, en el fondo, una de las partes que se ve es en el fondo de la escuela normal y en la parte, eh, eh, digamos, en perspectiva, se ven unas jóvenes, unas jovencitas estudiando, lo que transmite eh, el, el, el sentir o, el, o el, la función principal de la escuela normal, que era transmitir esa educación. Pero hay algo característico, miren, o sea, aquí vemos unas jóvenes eh, de, de la época, podríamos hablar de que inclusive eh, con características capitalinas, ¿verdad? Pero también vemos una joven vestida en pollera y vestida con sombrero, o sea, el regionalismo ese que transmite la, la obra de, de la arquitectura no deja por fuera el contexto histórico que se vivía y de dónde estaba siendo ubicada. La escuela normal estaba siendo ubicada en Santiago de Veragua y transmitió esa, ese regionalismo veragüense a la obra. O sea, no es una obra solamente hecha y traída por personas foráneas al, al lugar, sino que también eh, transmite dentro de eso un nacionalismo y un regionalismo que pienso yo que fue muy bien estudiado por eh, esta área. Dentro de los relieves también se ve... Eh, las faenas que se realizaban y que se siguen realizando todavía en Veragua como fue la cosecha del maíz como era eh, la, la, eh, y también el trabajo en, en comunidad entre hombre y mujer eh, ahí vemos una jovencita cargando el motete con el maíz con la cosecha verdad entonces se ve no solamente la parte educativa sino también la parte eh, de lo que se vivía el, el día a día de el Santiago de esa época cómo se transmite a la escuela normal por medio del arte, ¿verdad? En el, en el contexto urbano ya hablamos de que la orientación que tiene la escuela normal, que aquí lo tapa un poco el, el edificio que está a la derecha, que es el edificio de la, del, del internado de, de varones de la escuela normal, pero que se ve desde la calle séptima, una de las calles que se crean con la escuela normal, y hoy en día me disculpan esa calle como está destruida, pero está un poco destruida por los trabajos que se han hecho de alcantarillado, en muchos veragüenses no estamos contentos con la calidad que se ha dejado las calles, pero eso es un tema aparte, que se veía muy bonita la calle séptima y al fondo la escuela normal en su fachada. O sea, el contexto urbano que había y que nos hacemos referencia a lo que a la foto anterior donde salía el parque, eh, de salía el jardín y se veía que no había nada construido. Hoy en día sí hay muchas construcciones y que tapan un poco, la, un poco no mucho, la, la, la monumentalidad de lo que fue la escuela normal y que en, en el tiempo hemos dejado que se construyan algunas edificaciones que eh, a mi parecer nunca debieron estar en esa área. Eh, el, los alrededores de la escuela normal también forman parte. No solamente es la infraestructura dentro, los salones y los pasillos, sino también el área circundante, que hoy en día, esta foto es reciente también de ayer, eh, en tiempo de pandemia lo, lo vemos así como está, vacío, pero en, en, en la normalidad, y, espere, y esperemos cuando ya cuando se abran los blogs, tal vez les mandaremos otra foto de la gente cuando hace ejercicio alrededor de la escuela normal, el caminar, la gente sentada comentando, o sea, hay un ambiente social, un ambiente de unidad de la escuela normal, o sea, no creo, no visualizo un, un Santiago de Braguas ya sin la escuela normal, o sea, está tan enclavado en, la, en, el, en el sistema urbano, en el sistema social, que es necesario la escuela normal. Esto, esto, estas aceras inclusive hace unos años atrás se ampliaron para que la gente la puedan utilizar en ciclismo la pueda utilizar en haciendo ejercicio, caminando y es un, un área cerca, ¿verdad? céntrica ahora vamos entonces a una parte que a muchas personas le llama la atención y sé que estaban esperando este tema y que nos basamos mucho también en las investigaciones que ha hecho el maestro Aristides Jureña sobre este tema que es eh, las la fachadas, el, el conjunto eh, escultórico de la Escuela Normal Juan de Móstenes Jarosemena, que es una de las partes que más llaman la atención, que más llaman la curiosidad de saber. Vamos a, a, a hablar bien eh, en forma general eh, qué representan algunos de estos, de estas esculturas y también eh, visualizarlo. Eh, ya esto, eh, como les comenté anteriormente, Tendría que ser una conferencia completamente aparte y de muchas horas para, para deslindar todos la, los temas que tienen que ver con este conjunto eh, escultórico. Pero que nosotros vamos a, eh, por lo menos, hacer un énfasis para que la gente se lleve un poco más claro la, la, lo que significan algunas de estas eh, edificaciones, de estas eh, conjuntos esculturales desde la parte de su eh, de su creador, verdad y la y como le dije muy eh, tomando muy en base las investigaciones del de maestro eh, Aristides Jureña, verdad el maestro Ureña eh, ha hecho una investigación que él llama la investigación de su vida de es, del escultor Antonio Rodríguez del Villar, una persona que no dejó escritos o por lo menos no se han encontrado hasta la fecha escritos sobre eh, eh, lo, el simbolismo, las formas en las que él trabajó esto. Más bien, el, 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 el maestro Ureña ha hecho muchas eh, muchas entrevistas a personas que vivieron en esa época y que trabajaron en esa época con, con Rodríguez del Villar. Inclusive un, un eh, me comenta que hizo un peregrinar por diferentes áreas donde estuvo el, el, el escultor Antonio Rodríguez del Villar como... Eh, Italia, como eh, eh, Venezuela, donde una de las, de las nietas de Antonio del Villar le facilitó bastante información, que eh, empezaron a armar como un rompecabezas y que todavía hay que eh, profundizar un poco, pero que deja las bases, como él dice, eh, estoy dejándole las bases para que investigadores nuevos y nuevas generaciones, como debe hacer un, un investigador científico, eh, transmitir eso. Eh, nos está dejando un legado para que nosotros podamos seguir eh, identificando algunas cosas dentro de eso, pero un legado muy, muy, muy eh, semiótico, muy desde la parte semiótica, desde la parte de, de la interpretación, que hoy se las vamos a hacer claras. Entonces, Antonio del Villar eh, hizo muchas obras a nivel de Latinoamérica, un español, y una de las obras eh, más conocidas o más... O, o que podemos decir con más mérito puede haber sido la de las la, la esculturas de la escuela normal, aquí vamos a pas, pasarle algunas fotos de los talleres que eh, nos informa el, el, el maestro Ureña que eh, se la facilita la nieta que está en, en Venezuela ¿verdad? la fachada de la escuela normal que eh, está eh, decorando los tres eh, los tres volúmenes digamos que tiene eh, la fachada, el volumen central, que como lo vimos en las fotos eran unos bloques de concreto, y los laterales, ¿verdad? Entonces, eh, nuestro, el maestro Ureña hace la referencia, eh, conociendo el, el, la, la biografía, el, el estudio que ha hecho al, a Antonio del Villar, que fue un, un escultor español, como dijimos, nacido en Madrid en 1880. Eh, y que hace trabajos a partir del 35 acá en Panamá y en diferentes lugares, viaja a diferentes países, él hace la referencia de que su influencia principal, la influencia principal de, de la fachada de la escuela normal en Antonio del Villar fue en su escuela, en su alma mater y alma que, que también eh, fue el símbolo que eh, luego también eh, Aristides Ureña podrá explicar bien esa parte de la relación que tiene. Eh, Antonio del Villar con eh, el régimen de, de Franco en España, ¿verdad? Que hace mucho simbolismo a la educación en el colegio Calatrava y esta es la entrada, la fachada del colegio eh, Calatrava que si vemos tiene una similitud con la decoración de la fachada de la Escuela Normal, ¿verdad? Entonces dentro de la fachada de la Escuela Normal que tenemos tenemos pináculos, tenemos arabescos, ¿verdad? Los pináculos que son las terminaciones de algunas decoraciones, y luego lo vamos a ver, y se utiliza mucho en la arquitectura gótica, también los arabescos, que es una palabra italiana, pero que hace referencia a lo que es eh, las decoraciones de follaje y, y, y decoraciones que se utilizan mucho en, en las esculturas árabes, ¿verdad? Adorno, forma geométrica, hojas, flores, frutos, que en el caso del billar lo representa mucho a la naturaleza y la fauna. Eh, regional a la nuestra a nuestra fauna panameña él trae un, un, una, una tendencia digamos europea clásica a nuestra región pero no lo hace con elementos europeos los hace con fauna y flora panameña y ahora lo vamos a ver el águila solar es uno de los de los de los elementos que se utiliza mucho en la decoración de las fachadas de eh, de la, de la escuela normal, ahora lo vamos a ver en diferentes puntos del águila solar, que proporciona lo que es el discernimiento, o sea, y representa el discernimiento y la valentía, ¿verdad? La unidad de las cosas, eso es lo que, eh, la trascendencia de lo mundano y volátil al gran espíritu, eso es lo que representa el águila solar, ¿verdad? Aquí nosotros por lo menos vemos la representación del águila solar, aquí debajo de la, de la imagen, de la imagen de eh, la triada que van a ver luego, eh, donde aparece la... En la ninfa esta con las manos extendidas y, la, y las las y los escudos verdad eh, sobre un, un mapa mundial aquí vemos un águila solar en las ventanales también van a ver águilas solares en las en las columnas también van a ver águilas solares verdad también hay eh, elementos clásicos como los atlantes los atlantes los, estas estas esculturas eh, gigantescas que soportan sobre los hombros eh, algún peso eso también se va a ver dentro de la de las, eh, de las de los conjuntos escultóricos también eh, van a haber muchas ninfas de las mitologías clásicas eh, representadas verdad las mujeres jóvenes de gran belleza que estaban en las montañas que estaban en los ríos esas ninfas se van a ver representadas también ahí en, en, el, en el vestíbulo y en las fachadas en la en la fachada también eh, existen frisos verdad como como nosotros hemos escuchado mucho los frisos del Partenón, también aquí hay frisos en bajorrelieve, decorados, esculturas, relieves, eh, sobre algunos que inclusive están, volvemos de nuevo al regionalismo, algunas ninfas, algunos, algunos frisos donde representan a la mujer empollerada, ¿verdad? Entonces aquí vemos por lo menos la fachada, estamos viendo la triada con diferentes elementos como las ninfas que soportan eh, una, una figura femenina en el medio, ¿verdad? Eh, con los senos descubiertos, hay mucho, hay mucho desnudo dentro de la obra, como es la, se representa mucho en la, en la escultura clásica. Y eh, ella extiende las manos con un manto, donde a la mano, si estamos de frente, a la mano izquierda tiene el escudo de Panamá, de la República de Panamá, y a la mano derecha tiene el escudo de la Escuela Nacional de Señoritas, como se iba a llamar anteriormente. Los, las esculturas masculinas soportan unos unos cántaros en la parte eh, superior, que estos cántaros son dos, miren la, la, la simbología, son dos. ¿Estos cántaros qué representan? Representan los dos mares que bañan la provincia de Veragua, ¿verdad? El mar Caribe o Atlántico y el, y el Océano Pacífico. Están representando estos dos que bañan, como bañar eh, la eh, las semilla de lo que luego va a ser el, el, el fruto del de académico de la enseñanza dentro de la escuela normal y esta está sobre una figura de una esfera un, un mapa mundi que representa verdad la inmensidad de nuestro de nuestro planeta de, de que la de escuela normal no está fuera de este conocimiento mundial verdad y abajo está nuevamente la descripción que hablamos de el águila solar eh, en la parte de abajo ven que hay unas cariátides ¿verdad? Las cariátides, que son la representación femenina de los atlantes, que son las mujeres que están soportando el peso, soportan un capitel y soportan unos pináculos, ¿verdad? Muy representativos de eh, la, la escultura barroca. Eh, aquí nosotros podríamos, eh, no es fácil, no es fácil interpretar un estilo, porque podríamos estar hablando de un estilo barroco tardío, pero eh, por lo menos el maestro Ureña habla de un estilo eh, deco. ¿Verdad? O sea, esta parte del estilo es un poquito delicado trabajarlo. Pero lo importante que queremos que se vea es la, la simbología de esto, ¿verdad? Aquí hay imágenes como, por ejemplo, eh, las figuras masculinas eh, mayores, las figuras femeninas eh, y, y la, los desnudos, ¿verdad? Y mucha representación de lo que hablamos de los arabescos, de la flora, de, esas, de esos cántaros donde bajan lo que son... Las, la fauna, ¿verdad? Está también, eh, que lo vamos a ver ahora, eh, un medallón de Justo Arosemena, que fue el que realmente les iban a hacer el homenaje. Ustedes conocen a Justo Arosemena, que es uno de los el, el que se le llama el padre de la patria, ¿verdad? Que eh, apoyó mucho en lo que fue eh, la idea federalista en, en Panamá eh, y que eh, la representación de él es la que está en el medallón arriba, en un mármol blanco. Los cántaros que hablamos que eran los dos mares y el escudo de Panamá. Aquí una, una de las, de, en el taller de eh, una de las fotos que nos facilita eh, Aristides Ureñas en sus investigaciones, donde está la, el molde de, de, de la obra en el taller de, de Antonio del Villar, ¿verdad? Aquí se presencia ¿verdad? lo que es el molde. Y esa, esa, esa triada escultórica que no solamente la ha utilizado en esta, en esta obra, sino en otras obras. Y hay presencia más clara, ¿verdad? El escudo que dice ENS, Escuela Normal de Señoritas, como se iba a llamar en principio la Escuela Normal. Arriba vemos entonces el medallón que les hablo, con los remates, ¿verdad? De los pináculos en la parte de arriba, que si lo ven están bien contaminados, ya están oscuros por el smog de los autos y que cuando la eh, escultora la restauradora Ángela eh, Camargo las limpió los dejó muy bonitos verdad y, pero claro siempre hay que darle mantenimiento siempre hay que darle mantenimiento ya estamos hablando de una restauración del 2004 ya hace 16 años ya y allá en el, arriba se ve entonces la el medallón de Juan de Justo Arosemena, verdad de Justo Arosemena, el hermano de Juan de Montenegro eh, aquí otras otras eh, y otra foto donde vemos, visualizamos las decoraciones en el arco, las figuras femeninas que son muy representativas dentro. O sea, al mínimo detalle, cómo dejaba Antonio del Villar con estos moldes, unos moldes que fueron elaborados algunos fuera de Panamá y otros dentro de Panamá, como nos dice el maestro Aristides Ureña, y eh, que hacen repetitivas la, la decoración de la escuela normal, pero muy, muy bonita, ¿no? Con esos capiteles. Si ustedes vieron la primera foto, donde se ve solamente una pared eh, limpia, pero aquí vemos cómo él diseñó algunos capiteles, las columnatas, ¿verdad? Las columnas, ¿verdad? Con diferentes formas, muy escultóricas en la entrada de eh, la escuela. Aquí vemos otras ninfas con el desnudo, y vemos también todo la, la, lo, lo que la envuelve es naturaleza, naturaleza panameña, naturaleza eh, del patio, ¿verdad? Como vamos a ver con otras imágenes de, de, también de la... Este del lado izquierdo, el que, en que presentamos anterior, en el lado derecho no se repiten las imágenes, son imágenes diferentes, ¿verdad? Muy decoradas. Esta es otra de la izquierda, donde se ven imágenes femeninas también en diferentes áreas. Ahí la ven, muchos moldes en las columnas. Y la flora, la flora, ¿verdad?, la flora panameña es la que se interpreta dentro de esto. También hay las decoraciones, como se ven, en el área de las ventanas, de los ventanales, con figuras femeninas soportando eh, algunos cántaros, algunas eh, vasijas donde se, se desborda la naturaleza, ¿verdad? Y en el medio van a ver nuevamente el águila, ¿verdad?, el águila solar en el medio. Ahí la ven más claramente, ¿verdad? el águila solar. Y figuras femeninas que están evocando mucho también al, fe, al feminismo en, un, en la izquierda femenina y en, en la derecha masculino, que eh, evoca mucho eh, también los que van a ser los estudiantes de la escuela normal. En la entrada tenemos una protección de la escuela normal, que también fueron restaurados, de unos leones, ¿verdad? Los leones que, que, que promulgan lo que es la vigilancia, eh, la, la, la seguridad dentro de de esta Y estos leones, el, el, el maestro Aristides, se los, eh, eh, les hace referencia de que fueron creados por Carlos Izaza, un, un escultor eh, que se le tiene muy pocas referencias, veragüense, porque inclusive hay una, una firma de él detrás de en la base del de león que dice Carlos Izaza 1940. Y detrás también tenemos eh, una... Eh, algo muy importante, algo muy, muy eh, llamativo de la escuela normal es que es el centro de la provincia y se habla que también es el centro de Panamá. Ahí está el punto geodésico eh, específico que se hizo en el año 50, está detrás de León. Ahí hay un punto geodésico que también nos pone a pensar sobre la posición que fue creada la escuela normal, por qué fue en ese lugar. Y ahí está un punto geodésico que habla de que es el centro de la provincia. ¿Verdad? Ahora vamos a entrar en lo que es el vestíbulo eh, del, para ya hacer eh, terminar con lo que es la, la, el análisis el vestíbulo de la escuela normal que tiene otro simbolismo y desde el que, el, el que podemos ver eh, mediante sus escaleras sus columnas sus alegorías verdad lo que es el simbolismo de esto y que vuelvo y repito es mucho de lo que es la investigación que ha hecho el maestro Aristide Jurén. Entonces, eh, dentro de las decoraciones de las columnas, eh, se han encontrado algunos eh, eh, relieves de personajes históricos como Juan Federico Herbart, Ramón de Campoamor, eh, Gaspar Melchor de Jovellanos, Ludwig van Beethoven, Rich, eh, Ricardo Wagner o Richard Wagner, eh, Gustavo Adolfo Becker, Simón Bolívar, Abraham Lincoln, Miguel de Cervantes Saavedra y Leonardo da Vinci. Lo que hace del billar en sus obras escultóricas aquí en el vestíbulo es que traspasa eh, eh, lo que son personajes históricos a sus relieves y también eh, cuadros históricos a sus relieves. Yo les voy a hacer mención, les voy a hacer mención, pero esta, esta investigación va mucho más allá de hacer solamente las menciones de lo que es, porque igual como lo dice el, el maestro Ureña, hay que... Expresar por qué ese señor eh, coloca este tipo de, 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 de conceptos en el vestíbulo, ¿verdad? ¿Cuál fue su razón de ser? Entonces, aquí vamos a encontrar columnas, como le digo, la de el, el libertador Simón Bolívar, tenemos la de Abraham Lincoln también, que aparece dentro de él. Yo les voy a colocar las fotos al lado de, de, la, de las columnas para que vean la referencia también y la similitud. Eh, claro, él los acompaña con, con musas, como por ejemplo esta, que está acompañada de un arpa y de diferentes otra, otros elementos, ¿verdad? Hay también la parte eh, cristiano-católica, eh, aparece eh, repetida en varias columnas, la figura del de divino niño Jesús, ¿verdad? También aparece en, en las obras. Está también la de George Washington dentro de las obras. Está Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Que esta foto. Eh, Dirá algún, alguien que sabe mucho de arte que tal vez esta no es la foto de, 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 o el cuadro de Miguel Cervantes Avera, pero es la pintura que se le hace referencia, eh, según Juan eh, Jauregui y, y Aguilar, que es la que conseguimos, desde el año 1600, es el que le hacen referencia a la, a la imagen de, de Miguel de Cervantes, pero como sabemos, no está probado de que es el Miguel de Cervantes, pero es también inclusive la imagen que utiliza eh, eh, Miguel, Miguel Rod eh, Antonio Rodríguez del Villar en el. En, en la escultura. También está la imagen de Gustavo Adolfo Becker, ¿verdad? Del pintor valenciano Domínguez, eh, Domínguez. Gaspar Melchor de Jovellanos, también aparece ahí. Una obra de, yo les coloco acá una obra de Francisco de Goya para que lo vean. También aparece Ramón de Campoamor, ¿verdad? Y yo les coloco un retrato del libro de Carmen Borja, donde aparece una imagen idéntica de lo que es campo amor en el relieve, también aparece la imagen de Richard Wagner, ¿verdad? Y yo traigo una foto de, del World History Archive para interpretarlo. Y hay una y, y muy característica de Da Vinci. Nosotros lo que conocemos de arte y hemos estudiado arte sabemos eh, sobre estos eh, bocetos que hizo Da Vinci. Y uno de estos bocetos de Leonardo Da Vinci es el que coloca eh, eh, Antonio del Villar en la, eh, en la columna que le... Que le corresponde uno de los laterales a el maestro leonardo da vinci. verdad? entonces dentro de las de los frisos por decirle eh, hay diferentes cuadros eh, que él hace alusión en sus relieves y que dentro de él está por lo menos el cuadro de diego velázquez del triunfo de baco, el de la gallanita ciega de francisco goya, eh, está el de juana la loca de francisco padilla y ortiz, Está la entrada triunfal, que no es un cuadro eh, de, de la puerta de Alcalá, pero que en los estudios de Aristides Ureña, especifica que, eh, bueno, ahí queda la puerta de Alcalá y que eh, por la relación que él eh, ha investigado de Antonio eh, del Villar, eh, ve la, la relación que hay entre la entrada de Franco a, a, a Madrid en la, en la representación esa que hizo, donde hace otra vez alusión a lo que es el franquismo y luego vamos a ver también con la eh, con el escudo verdad las campanas de Huesca de, de José Casado de Alizal y el banquete de, de Sancho Panza de José Moreno Carbonero aquí está por lo menos la obra de Goya de la gallinita ciega y cómo esa misma se representa en el relieve de eh, el friso de la normal también está el de Doña Juana la loca de Francisco Padilla y Ortiz también eh, en, en el relieve también de la escuela eh, también el triunfo de Baco de Velázquez como se representa también en el relieve que hizo Antonio del Villar el encuentro de Sancho Panza de José Moreno Carbonero nos explica el, 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 el maestro eh, Maestro Ureña que fue, maest que fue maestro de, de eh, Antonio del Villar por eso se representa acá las campanas de Huesca de José Casado de Alizar, también están representadas en el relieve la entrada triunfal de Franco no es una obra pictórica. Yo lo que traigo aquí es una imagen de otra pintura donde se ve las, las puertas de, eh, de Alcalá, ¿verdad? En la, eh, en, en la entrada de Franco a Madrid en 1936, ¿verdad? Justo antes de la construcción, cuando se estaba construyendo la escuela, o sea que era algo reciente, lo que se estaba dando en España y lo que estaba haciendo del Villar luego acá en Santiago, que... Lo hace con otra alegoría, hace su propia obra, pero con esa, esa entrada, ese, el, la, la entrada de, de la Puerta de Alcalá, con la entrada de Franco a Madrid, ¿verdad? Aquí lo vemos más detallado, ¿verdad? Y entonces hay un elemento, es una de las de los puntos claves de la investigación de Aristides Ureña, cuando él, me, él nos dice, arquitecto, pero. Eh, Villar ni escribe ni firma en las obras ni escribe ni firma entonces él en las investigaciones que hace que lo podrá profundizar mucho más adelante con una conferencia que vamos a hacer con él aparte él eh, le, la, las personas que trabajaron con, con, con Del Villar les transmiten al, al, al maestro Ureña de que la firma del Villar no es una firma en letra es la firma en un símbolo y el símbolo no es más que menos que el escudo de Salamanca de España. O sea, ¿qué hace un escudo de Salamanca en los relieves de, una, de la escuela normal en Santiago? ¿Qué hace un escudo de Salamanca con Santiago? ¿Qué relación tienen? O sea, esa, la deducción de, de o sea, la deducción o no, lo que le han transmitido al, al maestro Ureña es que esa es la firma de de Antonio del Villar. Con el águila que en muchas en muchos escudos es, es parte de la heráldica y yo traigo aquí eh, la imagen del escudo de Salamanca, mírenlo bien, el toro, ¿verdad? Las las franjas y el, el acueducto y aquí está representado en el relieve, ¿verdad? Lo mismo, el toro, las franjas, el acueducto, todo eso el escudo como él lo representa y es la firma de de Antonio del Villar, o sea, un, un, un escultor muy complejo. Todavía hay que analizar mucho más esas obras. Es un escultor muy complejo que deja muchas, mucha, mucho a la investigación, a la lectura, ¿verdad? También otro elemento que, que se utiliza es el, el escudo de la escuela normal, el escudo de la escuela normal, que guarda mucha similitud con el escudo de la ciudad de Santiago, que ahora lo vamos a presentar. Inclusive en la parte de arriba del escudo se ve Cabalgando al, al patrono de la ciudad de Santiago, que es Santiago Apóstol, está sostenido por dos atrantes, dos figuras eh, masculinas, y eh, están eh, los elementos, algunos de los elementos, como el indio ¿verdad?, que aparecen también en el escudo de la ciudad de Santiago, de la alcaldía. Vamos a, a, a facilitarle ahora el de la alcaldía. Aquí hay otra imagen del, del escudo, y este es el, el de la alcaldía actual, que ahí se ven los elementos representados también. El, el Santiago Apóstol, el indio Huracán, eh, verdad, y el, los símbolos de, de estudio y los demás que también se ven en, en el escudo. Y seguimos viendo dentro de la decoración las águilas solares, eh, los detalles naturales, verdad, detalles de escaleras, cómo se ven los detalles de las escaleras, las, las columnas falsas que hay y todo, verdad, algunos elementos eh, naturales como ardillas como garzas, como tigres, fauna natural, ¿verdad? Fauna na natural. Aquí por lo menos una, una joven en un harta de ser. Aquí una ardillita en forma escultórica. Aquí un elemento que ellos, eh, eh, que algunos eh, simbolizan como un eclipse, ¿verdad? Y aquí siguen, aquí está un conejito, una garza. Y lo que es la alegoría de la agricultura que también se observa, Dentro, de, eh, dentro de, la, de las escaleras del vestíbulo hay una, un área que se le da a la alegoría de la agricultura, que es, eh, volvemos al regionalismo y al contexto de la ciudad de Santiago, donde se practica mucho la agricultura y se refleja en el arte. Claro, con sus matices clásicos, las personas que están aquí eh, simulando a los campesinos están en un diseño de... Y cultura muy clásica, ¿verdad? Pero ahí se representa, se toma en cuenta el regionalismo de la arquitectura, la alegoría del, de la escultura, la alegoría de, la, de las agriculturas y también está la alegoría de la ciencia y las artes, donde hay unas ninfas, inclusive unas que están suspendidas en el aire y que transmiten el conocimiento al, al conocimiento mundial. Hay un, hay un, globo, eh, un globo, un globo no un globo terráqueo y eh, están las estudiantes que están recibiendo eso también hay una alegoría en el tiempo y que también incluye la filosofía verdad y ahí hay, hay personajes como y, y Sócrates Platón dentro de esta de esta, de estos relieves y las figuras femeninas que también representan lo que son las estudiantes en el tiempo verdad la sabiduría cómo la transmiten las personas más adultas a los jóvenes se hace una alegoría del tiempo y el reloj en el medio lo, lo certifica, ¿verdad? Aquí lo vemos. Y también eh, la entrada hacia el vestíbulo, donde se ven los rostros de Platón y de Aristóteles, ¿verdad? Platón, Aristóteles y la figura femenina también. Sigue viendo la, la alegoría del tiempo. La decoración que se hace en los ventanales, que se siguen haciendo moldes con figuras. Jóvenes, figuras de, de, de jóvenes, de, de fauna, de, de flora. Y eh, ya para culminar, bueno, esto, esta fue la parte eh, simbólica de esto. Nos, eh, en el 2004 se hacen las restauraciones al vestíbulo, donde se tiene que hacer mucho, mucho trabajo por lo deteriorado que estaba en el 2004. Estas son fotos que sacamos de la revista Ar Sacra, donde se hace una entrevista a la, arque, a la arqueóloga, a la restauradora Ángela eh, Camargo, mexicana y que ha restaurado muchas obras, y San Francisco de Asís, la San Francisco de la Montaña, y también la iglesia de la, la el vestíbulo y el, la fachada de la escuela normal. Él, ella tuvo que hacer muchas, muchos arreglos por obras que ya se habían perdido en el tiempo, y estaban muy deterioradas. Aquí hay fragmentos y, que se notan del de deterioro del tiempo, ¿verdad? Imagínense, desde, desde el 38 hasta el 2004, y ahora... Ya se está volviendo a deteriorar. Y aquí su mano de obra, que muchos eran, algunos eran de Panamá y muchos fueron de aquí de Veraguas, algunos que han quedado trabajando en, el, en lo que hoy es el Ministerio de Cultura, antes era el INAC, y que le dan a veces su conservación a, a las obras. Eh, también tenemos dentro de, que no vamos a, hacer, a profundizar en estas partes, dentro de los, del, del, del conjunto artístico de la Escuela Normal, está el busto de Juan de Mostenes Semena, ¿verdad? Está la estatua al cacique Urraca, y está el aula máxima con las, los murales de Roberto Lewis. Y con esto entonces culminamos lo que es eh, la, la presentación de lo que quisimos hacer de la parte arquitectónica y eh, la parte escultórica de la Escuela Normal Juan de Montenegro Semena y eh, hito de la arquitectura y el urbanismo en Santiago y símbolo de identidad de nuestra eh, de nuestra provincia y, y nacional, ¿verdad? Que es lo que hemos querido transmitir para que, así mismo, como, como dice la, la frase, el que no conoce no lo quiere. Queremos que la gente conozca lo que la escuela normal tiene y que hay mucho más por delante eh, que, que ir eh, eh, transmitiendo y recopilando y que la gente la cuide la cuide, lo transmita y, y, y sienta ese amor por la escuela normal, no solamente los que estudiaron en la escuela normal. Y como les repito, yo no estudié por una circunstancia muy particular, que luego ya la vamos a comentar si hay tiempo, porque queremos darle espacio primero a los siguientes panelistas y a, la, eh, a las preguntas. Entonces, eh, pero me siento como veragüense, como arquitecto que, que, que le gusta el patrimonio y que forman parte del de patrimonio histórico de la Sociedad Panamá de Ingenieros y Arquitectos, de que hay que darle más realce a la escuela normal y hay que cuidarla más. ¿verdad? Entonces, eh, con esto concluyo esta parte y le doy pase a los siguientes panelistas para que eh, nos den y nos complementen esta participación. Muchísimas gracias Sebastián por la presentación e interesante igualmente la leyenda de la luz del llano, que sirve de precedente cultural a esta magnífica obra pues definitivamente llena de muchos detalles. Recuerden los espectadores realizar sus preguntas utilizando el botón de preguntas y respuestas QA que se encuentra en la parte inferior. Ahora presentamos a nuestro próximo panelista que nos dará unas breves palabras iniciales sobre el tema. Se graduó de arquitecto en la Universidad de Panamá. En 1979 su trayectoria en la restauración se inició como jefe de taller de los proyectos de puesta en valor a Panamá Viejo, Portobelo y el Casco Antiguo, dirigidos por el renombrado arquitecto restaurador mexicano Carlos Flores Marini durante los años 70. Es miembro fundador y expresidente de ICOMOS Panamá, 1989 al 2000 y de 2005 a 2010. Miembro del Consejo Consultivo de ICOMOS Internacional ha sido presidente del Colegio de Arquitectos de Panamá, de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y actualmente es asesor de la Junta Directiva Espía y coordinador de la Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos. Es el CEO de Architecne SA, empresa de diseño y construcción y restauración. Durante más de 30 años se ha dedicado al diseño y restauración y construcción de proyectos residenciales comerciales e institucionales, siendo reconocido también en los premios mejores obras de arquitectura desarrollado por el colegio de arquitectos. sin más, le damos la bienvenida al arquitecto manuel Choy. bienvenido, arquitecto. gracias. Eh, muy buenos días a todos. primero, felicitar a sebastián, al arquitecto sebastián aguilar, que por su extraordinaria presentación en el día de hoy eh, nosotros queremos dar primero un mensaje de la Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos de la ESPIA, que es una comisión que tiene más de 30 años de estar funcionando asesorando tanto a la Junta Directiva, al Gremio y a las comunidades. Y ha realizado eventos en toda la República, en los cuales hemos organizado simposios para destacar el valor de nuestro patrimonio cultural. Esta comisión está conformada por más de 30 eh, colegas ingenieros y arquitectos que eh, están distribuidos en las diferentes seccionales eh, en todo el país y que aportan en cada uno en su, en su región a la divulgación, conocimiento y conservación y protección de ese patrimonio. Desde hace eh, varios meses del año pasado, tal como lo, lo menciona Sebastián, eh, hemos estado participando. Y activando a las seccionales para que se hagan investigaciones sobre su patrimonio y Sebastián ha sido uno de los eh, que ha presentado mucha documentación mm -hmm. en cuanto a investigación de, las, de la historia, de la arquitectura y el urbanismo de Santiago que presentamos hace poco y ahora con esta presentación de la Normal de Santiago este continúa con su trabajo arduo. En miras de promover la importancia de un patrimonio histórico nacional tan importante como la Normal de Santiago. Este es un hito arquitectónico, que, eh, una visión y un sueño que tuvo Juan de eh, el, el, sí, el, el doctor eh, Juan de Mostenagre Semena, y eh, la impronta de, de, de Luis Caselli, del maestro eh, Rodríguez y de otros que participaron en la, en la, en la construcción de este eh, monumento. Sin embargo, como lo dijo Sebastián, hay que destacar varios aspectos. Bueno, la participación de distinguidos ingenieros, eh, el, eh, los ingenieros que estuvieron participando en la supervisión de esto, que hay que mencionar, el ingeniero Leopoldo Arosemena, que era secretario de Gobierno y Justicia, el ingeniero Ernesto Jaén Guardia, secretario de Higiene, y el ingeniero Augusto Arosemena, de la sección de diseños y conducciones. Ellos eran miembros de la sociedad mm. de ingenieros de aquella época. El otro punto importante es destacar que esta eh, ubicación, donde se estableció la normal de Santiago, coincide con el centro del hemisferio en el ejido del meridiano 81, como lo mencionó Sebastián y le da al complejo arquitectónico una, una posición geodésica privilegiada. De allí su importancia histórica, científica, arquitectónica, geográfica y hemisférica. Eh, la, la, nosotros en la comisión eh, definitivamente eh, felicitamos a, a Sebastián por este trabajo y creo que esto abre la, la oportunidad para continuar eh, investigaciones como recopilar la obra de Luis Caselli en Panamá, continuar con estas investigaciones y hacer docencia, no solamente en, en Veraguas, en toda la República. Eh, aquí uno de los, de los miembros de la comisión ha sugerido que por qué no lo podemos presentar ante la UNESCO como patrimonio eh, mundial, o como candidato en la lista de patrimonio mundial. Por las características que muy bien ha destacado Sebastián en esta presentación. Consideramos que también se pueden hacer eh, las redes para compartir las fotos históricas, se, se confeccionen videos que describan la historia de la, de la normal de Santiago. Destacar la obra de Roberto Lewis. Esta obra es eh, única en todo el, el interior de la República, es, es monumental, está inconclusa, pero es un documento eh, artístico cultural de mucha importancia. Eh, Roberto Lewis fue el eh, tiene obras en el Teatro Nacional, la Presidencia de la República y la más importante en el interior de la República es la que tiene la Normal de Santiago. Este valioso eh, trabajo de, de Sebastián eh, debe de hacer un llamado a los sí. estudiantes, docentes y a la comunidad de Santiago y de toda la República para proteger este importante patrimonio histórico. Finalmente, quiero exhortar al MEDUCA y a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico para que confeccionen un plan y manual de mantenimiento y conservación de este valioso patrimonio histórico de la nación. Y con nosotros en la comisión continuamos exhortando y vamos a hacer otra serie de, de conferencias de nuestros colegas para que se destaquen las diferentes áreas del país, su importante patrimonio cultural y lo seguiremos compartiendo con ustedes como un aporte de nuestro gremio hacia la comunidad y hacia todos los que estén interesados en proteger y conservar este patrimonio tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Choi. Seguido, eh, pues presentaremos a nuestro último panelista que completa nuestro panel de expertos. Es arquitecta egresada de la Universidad de Panamá, obtuvo en dos ocasiones la beca para estudios superiores del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, completando con éxito su máster en conservación de bienes culturales con especialización en edificios y distritos en la Universidad de Tokio de las Artes y su doctorado de Filosofía en Estudios de Patrimonio Mundial en la Universidad de Tsukuba. Ha sido directora de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura, a cargo de la implementación de las convenciones culturales como punto focal ante UNESCO, y directora nacional encargada en el mismo periodo. Fue directora encargada de la Oficina del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, unidad gestora del componente Distrito Histórico de Panamá, del Patrimonio Mundial Sitio Arqueológico de Panamá Viejo y Distrito Histórico. Consultora honorem para el Patronato de Portobelo y San Lorenzo, que es unidad gestora del Patrimonio Mundial, Fortificaciones de la Costa Caribeña de Panamá, Portobelo y San Lorenzo. Actualmente funge como directora nacional de Patrimonio Histórico en el Ministerio de Cultura. Sus principales intereses son la conservación y gestión del patrimonio cultural, con énfasis en la investigación en aspectos teóricos. Le damos la cordial bienvenida. A la doctora Katy Osorio Ugarte. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos, muchas gracias por eh, la oportunidad de participar. Eh, yo quisiera eh, traer a colación algunos apuntes que he tomado durante la exposición, que me parecieron de gran interés. Eh, primero que nada, que un monumento histórico nacional como es la escuela Juan de Móstenes en Harusimé, la escuela normal, representa la primera descentralización educativa del país, que es un valor que detenta este monumento más allá de sus características arquitectónicas. Lo mismo el lugar donde fue erigida, que agrega misticismo con la leyenda de la luz del llano y que además la edificación de la escuela normal le dio impulso al urbanismo en Santiago de Gravas, impulsando el desarrollo de la ciudad e inclusive influenciando a través de las casas, las normalitas, construidas en la década del 40. La influencia arquitectónica de esta escuela sobre el resto de la ciudad, hasta la iglesia de la Peña que guarda esa tradición de la construcción en piedra. Entrando ya en detalle sobre la edificación y la fachada eh, que transmite su monumentalidad al ánimo del observador desde su entrada a los jardines, el amplio vestíbulo conduce esta impresión hacia el interior a medida que el observador se adentra en el edificio. El uso de la luz por diseño de Caselli se hace notorio en el derroche de luz natural desde los ventanales y puertas lo cual es muy importante desde el punto de vista de un edificio monumental que ha sido diseñado con intenciones pedagógicas. El diseño de la escuela normal no descuida en sus aspectos pedagógicos los espacios amplios de encuentro como pasillos, jardines y patios, sino también con áreas de espaciamiento y deporte. Y estos jardines de diseño francés en el frente son un aporte propiamente a la ciudad, con lo cual la edificación dialoga con su entorno y además propicia la integración social en la ciudad de Santiago colocando en sus espacios accesibles, como el aula máxima, las obras artísticas de gran valor, como son las obras del maestro Roberto Levis. Y la conservación de estos espacios también representa la preservación del espíritu del lugar y de la dimensión del tiempo a través de la arquitectura, proyectando valores estéticos, arquitectónicos e históricos en la experiencia del visitante. Y la ciudad, aunque ha crecido y cambiado a su alrededor, y algunos edificios tratan de competir con la escuela normal, Sentimientos de orgullo e identidad regional de santiagueños fomentados por la existencia de este monumento histórico nacional para Duna. el veragüense se siente orgulloso de la escuela normal y la imagen de la vetusta edificación es parte de su imaginario cultural de la región y de ciudad. Sus espacios ya identitarios son utilizados para la realización de eventos que se quiere hacer notar como netamente veragüenses porque ella ocupa un lugar privilegiado en su imagen urbana y patrimonial. Al ser declarada Monumento Histórico Nacional mediante la ley 54 de 12 de diciembre de 1984, la ley no describe cuáles son específicamente los valores arquitectónicos y los elementos a preservar por parte del monumento. Por tanto, estudios de esta naturaleza son muy importantes para poder proyectar de una forma adecuada algún pues, sistema de protección y un plan maestro para la conservación de monumentos como este entre los detalles también mencionados me llamó mucho la atención en cuanto a la descripción del conjunto escultórico de la fachada y el vestíbulo que a pesar de sus proporciones clásicas y su diseño pues, propiamente europeo en sus proporciones y distribución destaca que las alegorías son nacionales lo mismo la fauna y la flora destacados en la fachada también guardan relación con los animales y las plantas del país y de la región aunque también en las alegorías como la alegoría de la agricultura, eh, la alegoría al tiempo, utilizan elementos alegóricos netamente europeos, sí se apoyan mucho en las formas nacionales y en aquellos elementos del paisaje que son reconocibles para los veragüenses y para el resto del país. No es eh, menos de hacer notar que el punto geodésico eh, marca la centralidad de la provincia, e inclusive en el pináculo de la fachada, pues donde se encuentra debajo de este eh, la alegoría de los mares que bañan a ver aguas, también son elementos muy importantes que valen la pena reconocer y además, eh, como parte de conocer el edificio, no solamente estudiar en él, la ciudad y los estudiantes que acuden a estas instalaciones, a este centro del saber, puedan conocer la narrativa del edificio y que como documento histórico también narra una historia que se puede leer más allá del arte y apreciar sus formas y el uso de la luz en sus espacios, sino también leerlo propiamente como un documento que además incluye amplios detalles, tanto de figuras históricas, figuras también de la pedagogía y la educación, de la política, de la historia y de la importancia geopolítica de Panamá, también incluyen todos estos aspectos en su arquitectura, que se convierte en un documento importante del pasado veragüense, del pasado panameño e inclusive del pasado mundial. Así que pues eh, con esto espero haber aportado y, y que quedo pues a la espera de las preguntas y lo que vamos a hacer a continuación. Claro, muchísimas gracias arquitecta doctor Osorio. Eh, definitivamente es un edificio con mucho, mucho contenido, mucha historia. Y, pues precisamente vamos a comenzar con las preguntas. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales buscándonos como Coar Panamá y comparte las fotos de la escuela normal que tengas y las publicaremos en nuestras historias de Instagram. Eh, vamos a abrir las preguntas e iniciamos con el, una consulta que nos da Carlos Zamudio. Que nos indica cuál fue la justificación formulada en aquella época para construir este edificio cuando Santiago tenía una población menor a 15.000 personas. ¿Existe algún documento? Eh, arquitecto eh, Aguilar pudo en su investigación encontrar algún detalle. Eh, bueno, hay, hay diferentes teorías sobre lo que fue. Eh, sobre lo que fue eh, la razón por la cual hacer la Escuela Normal. Eh, desde luego que se sabe que el, el presidente Juan de de Semena tenía mucha, mucho amor por la, por la provincia de Veragua, ¿no? por la ciudad de Santiago, y conocía mucha, muchas familias dentro de lo que fue la Escuela Normal. Y lo que, lo que más se, se acerca a, a esta parte es eh, que por años... La, la, la ciudad de Santiago, de su fundación, era una ciudad muy muy culta, una ciudad que, que las personas eh, dedicaban y mandaban a sus hijos a estudiar a Panamá, eh, a su educación. Estamos hablando de la época colonial. Eh, se, se conoce de que, de que existía mucho mucho amor por aprender, y que el doctor eh, Juan de Montenegro Semena, eh, en una de sus campañas políticas, les consultó a los veragüenses qué era lo que ellos querían que, que, que si llegara a ganar pues qué era lo que ellos querían que él hiciera por Santiago y ellos les eh, dieron la le hicieron el pedido y se habla de que esta reunión fue eh, en las cercanías de la Peña de Santiago y que se pide que quieren una escuela claro no se pensaba una escuela a este nivel no estaban solicitando una escuela para enseñanza superior o sea enseñanza ya de que no fuera primaria ¿no? porque sí había escuelas ya estaba la escuela de, del Canadá que era de principios del siglo dominios del Canadá que estaba detrás de la casa cural pero que era a nivel primario entonces se necesitaba educación eh, ya de a nivel secundario y, y el pueblo eh, peragüense se lo, se lo solicitó eh, tal vez no esperando y la estructura como la hizo y con el, con el tamaño y, y el valor artístico que tuvo. Y eh, entonces eh, Juan de Montenes cumplió con esa obra. Y no solo con esa obra, sino como les comenté anteriormente, él eh, hizo varias restauraciones, construyó también lo que fue la unidad sanitaria, que hoy en día es el Museo del Canal en, en Santiago, que está al lado del, eh, fue uno de uno de los edificios que se ha restaurado. De los buenos ejemplos de restauración que se han dado acá en Santiago, es el Museo del Canal, y eh, él trabajó en varias obras, y, y simultáneo, o sea, en el mismo tiempo de la construcción del, de la escuela normal, me imagino que aprovechando al personal que tenía, se hicieron este, este tipo de obras. Entonces, eso es lo que más eh, de referencia se tiene, de que eh, en el tiempo de, de, de política de Juan de Monte de eh, el, el pueblo eh, veragüense lo que pidió fue educación, pidió. Eh, en una estructura que fuera para eh, lograr un nivel académico para sus, sus hijos, ¿no? Para sus hijos. Gracias. Eh, arquitecto Choi, Juan González pregunta si el tema de la importancia, y, y lo mencionó el arquitecto Aguilar, sobre que la escuela no solamente hace su función propiamente con la cual fue Realizada, sino que también es un eje catalizador, un, eje, un punto social dentro del, de la misma ciudad de Santiago. ¿Qué importancia usted puede eh, complementar sobre el tema del patrimonio y su influencia sobre el, su contexto y sobre la misma sociedad? Bueno, este, sí, nosotros eh, 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 estuvimos visitando el. La escuela en la época que se está haciendo la restauración al principio del año 2004 eh, y eh, pudimos observar la obra que hizo de restauración la, la restauradora Ángela Camargo. Pudimos ver la magnificencia y, y la belleza que ha descrito Sebastián en el día de hoy, de todos los detalles, toda la, la obra artística y el, la, la monumentalidad del edificio. Entonces, creo que eh, nosotros. En la comunidad y el mismo colegio, los estudiantes, deben de ahogarse a crear un, eh, como, como se ha hecho en la Universidad de Alcalá de Henares, que tuve oportunidad de visitar, que tiene más o menos las mismas características, pero ya es patrimonio mundial de la humanidad, eh, mantiene una, una fachada eh, de, de muy importante y la, el colegio o la escuela normal se presta a que se pueda hacer un, una recuperación, guiada por patrimonio histórico, en donde se identifiquen, como ha hecho muy bien Sebastián hoy, en su interior con una museografía eh, bien detallada y se puede hacer una, una interpretación de todo lo que ha presentado hoy Sebastián. Y eso serviría como una guía para que todos los que visiten la normal de Santiago puedan ver eh, e interpretar toda la obra artística ver también la monumentalidad de la obra arquitectónica y también apreciar la obra de Roberto Lewis. Yo creo que se presenta una gran oportunidad, no solamente a nivel regional, sino nacional e internacional, para promover este monumento tan importante. Gracias, arquitecto. Eh, la siguiente pregunta la realiza Lisa Domingo. Yo voy a complementarla. Ella indica, ¿hay algún plan urbano? que limita el uso del auto en el entorno mediano, cercano al inmueble. Adicional, quisiera, arquitecto Osorio, complementar. Que dentro de su Dirección Nacional de Patrimonio, ¿cuáles son eh, pues las normativas que, e influencia que rige su dirección sobre este eh, monumento? La pregunta es para usted, doctora Osorio. Gracias. En, en cuanto a si hay alguna normativa urbanística que impida el acceso de los vehículos a la escuela, realmente esa sería una pregunta pendiente porque puede depender de eh, regulaciones municipales. Así que en este momento no podría responder con certeza esa, esa pregunta específica. Sí, y, adi y adicional, a... correcto, al, a, la, a la Dirección Nacional de Patrimonio. Eh, si tiene uh, algún plan por, o, o una reglamentación sobre el futuro de la escuela normal. En cuanto a eso, hay una ley principal que rige los monumentos y su conservación en Panamá, que es la ley 14 de 1982, modificada por la ley 58 de 2003, y que conjuntamente con la ley que crea el Ministerio de Cultura, que es la ley 90 de 2019, son las que rigen el cuidado de los monumentos históricos nacionales. Ahora bien, si hablamos de valores, los monumentos históricos que tienen un carácter nacional, que han sido declarados mediante leyes, guardan valor para toda la República. Más allá de los valores regionales y de la interpretación que se le puede dar desde el orgullo local, son monumentos que ya se han proyectado más allá de las fronteras de la provincia y que abarcan un pues, gran interés para todo el país. Entonces, las regulaciones que aplican en cuanto a los monumentos históricos nacionales son esas leyes, que además son complementadas con las diferentes regulaciones mediante resoluciones y decretos que maneja la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico. El objetivo principal es preservar al monumento como un documento, porque en los monumentos históricos no solamente constituyen elementos estéticos, que es agradable ver y recorrer sino que también testimonian su historia, cuándo fueron construidos y con qué propósito, cuáles fueron los elementos utilizados para detentar mensajes y mensajes de valor, inclusive el ambiente político, histórico y económico de la época, cómo se refleja en ese monumento, que entonces nos habla a nosotros de su propia época. En cuanto a la planificación sobre los mismos, realmente en las, los, las, los impulsos, las iniciativas, pueden partir de la comunidad, pero también requieren la guía de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura es la entidad regente de la cultura en Panamá y la Dirección Nacional es la que está facultada para guiar. Entonces, eh, todos los planos. Planes y programas que se proyecten sobre el edificio deben pasar la aprobación de la Dirección Nacional de Patrimonio antes de ser aprobados por el municipio correspondiente. Si no es así, la Contraloría de la República no refrenda los, eh, las licitaciones ni los actos públicos, sino constata los sellos de aprobación de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. El objetivo de esto es que recordemos que estos valores ya han alcanzado una dimensión nacional. Y por lo tanto le importan a todos los panameños. Desde la misma presidencia de la República pueden emanar iniciativas hacia apoyar a la comunidad, a la ciudad y en este caso a los municipios para eh, eh, implementar y proyectar planes para protección a estos monumentos. Pero esencialmente es mediante esa ley que está pues, modificada, los, las regulaciones mediante las resoluciones y decretos que rigen la materia. Y lo importante es identificar cuáles son los elementos de valor, porque también recordemos que la conservación se refiere al manejo del cambio. La sociedad ha seguido avanzando, también los valores que le interpreta al monumento pueden ser distintos, pero hay ciertas cosas por las cuales fue declarado Monumento Histórico Nacional, que es nuestro deber y responsabilidad hacia las generaciones futuras preservar para ellos. De la misma manera... Que las generaciones actuales, las generaciones futuras, tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano, ya que el ambiente que nosotros lo dejemos a ellos para su aprovechamiento en el futuro sea pues, sano y esté en buenas condiciones. De la misma manera, estos documentos históricos, que son únicos en su tipo, el uno de cada uno para el país, puedan ser preservados a través de planes adecuados. Lo ideal sería que cada monumento histórico tenga su propio plan de manejo entonces este plan de manejo que puede estar articulado por el plan maestro con acciones específicas que una vez caducado se renueve debe contemplar qué es lo importante para preservar, un elemento pues muy evidente es la fachada entonces, los conjuntos escultóricos de la fachada y la distribución interna del vestíbulo y de los patios son aparentes en cuanto a la, los valores arquitectónicos, estéticos y pedagógicos que detienen ahora bien, la ley no estipula que son esos, pero a través de la identificación, por la investigación y estableciendo un plan de protección se les puede identificar para que entonces se preserve el tiempo. lo más claro obvio para restaurar que son estos conjuntos arquitectónicos estos conjuntos históricos que pueden ser intervenidos o intervenciones puntuales como las que hizo pues, la restauradora Camargo, pero también se requiere de un plan que se refiere a su mantenimiento periódico y a la restauración cuando sea necesario. También en estas intervenciones, si se rellenan lagunas, por ejemplo, o se pretende completar una imagen, también hay que tener una regulación sobre este tema, porque no es adecuar una edificación a nuestro propio gusto sino recordar que es un testimonio del pasado, que ya estamos dejando las iluminaciones puras y que no lo vamos a cambiar ni desde un punto de vista político, ni económico, ni estético propio de una época determinada, sino respetando la intervención del arquitecto que lo proyectó en su momento. Y en este caso, de, el, no solamente del arquitecto, sino del escultor que también proyectó esos comunes. Así que... El trabajo del restaurador no está en dejar su propia impronta, sino en respetar la del anterior. Y por eso eh, las leyes nacionales están orientadas a permitir y orientar estas intervenciones, siempre recordando que es una responsabilidad nacional. El médico es el dueño del edificio, con lo cual el médico es responsable para el mantenimiento la restauración de estos bienes con la guía y de aprobaciones del Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio. Y el municipio, al atender todos los aspectos a través de su propia Dirección de Obras y Construcciones Municipales, también puede intervenir siempre y cuando tenga las aprobaciones previas de la Dirección Nacional de Patrimonio. Sí. Es, eh, no sé si he completado la pregunta o si desean que amplíe sobre algún tipo de necesidad. Pero continuando un poquito sobre este tema, eh, las regulaciones nacionales han estado densamente ocupadas sobre el tema del patrimonio de la humanidad. Por eso, el casco antiguo de Panamá, las fortalezas de Portugal y San Lorenzo, el sitio arqueológico de Panamá Viejo, son los que están más densamente reglamentados. En realidad, el casco antiguo es el que tiene la mayor densidad de reglamentaciones. Incluyendo planes especiales del Ministerio de, de Vivienda y Ordenamiento, porque, claro, ya estamos hablando de viviendas que están habitadas y que tienen dueños individuales. En el caso de la Normal de Santiago, el dueño es pues una institución pública que, a su vez, eh, tiene un acceso, por tanto, expedito a eh, las regulaciones nacionales y a la guía de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico por indicación que se nos ha dado desde el despacho superior del Ministerio a los proyectos interinstitucionales se les da prioridad, así que sería interesante que partiera una iniciativa desde la comunidad para obtener un diseño, una planificación para la conservación de la naturaleza. Eh, realmente es importante, no solamente por el hecho que ya está declarada como por un, por un monumento histórico nacional y con lo cual hay amplias responsabilidades sobre el monumento histórico sino también porque es un repositorio de la identidad de los veragüenses y de los santiagueños, y a su vez es parte del orgullo nacional. Por tanto, siempre será mejor que sean aquellos que detentan estos sentimientos de identidad, la comunidad, los ciudadanos, los usuarios del edificio, los que propongan y participen activamente en consultas para lograr un plan de gestión sobre estos miembros. Entonces, el arquitecto Choy o el arquitecto Sebastián tienen alguna comentada al respecto también mientras regresa el arquitecto Miguel. Sí, el arquitecto Gómez está eh, instalando nuevamente, se parece, desconectó por un, una falla eléctrica en su sector y estará eh, comentándonos eh, y siguiendo la, la reunión. Bueno, mientras se conecta el, el arquitecto Gómez, creo que eh, Marilisa Hernández has, hizo una pregunta sobre cuál es el procedimiento para lograr llevar a los nacionales extranjeros. A una gira dentro de la escuela normal. Sebastián, a ver si puede contestar. Ok, bueno, mire, eh, a nivel de, de las giras que nosotros hemos organizado dentro de la escuela, eh, lo que sí hay que solicitar es el permiso a la dirección, porque recuerde que este es un colegio eh, que eh, tiene su, su propiedad, su, sus límites. Y hay que solicitarlo con tiempo. Es lo que hemos hecho nosotros anteriormente. Eh, dentro de el, las instalaciones existe un personal, bueno, hasta donde yo tuve, eh, yo tuve enterado, existe un personal del Ministerio de Cultura, de lo que anteriormente era INAC, ahora es el Ministerio de Cultura, que eh, a veces orientan en lo que es la, el proceso de las giras, en explicaciones pero ellos están en ciertos, ciertos días. Entonces lo que se ha hecho anteriormente es que se va primero a el museo, que es la sede regional, se va al museo de Veraguas de y ahí se hace el contacto con algún guía y se solicita entonces el permiso a la escuela. Eso es para el caso de las giras que por lo general se permite dentro de lo que es la, el vestíbulo, la fachada, y el aula máxima, que son las partes donde se hacen las visitas, ¿verdad? Porque existe el área del internado, donde no se puede entrar, y el área de los salones. Entonces, lo que tendría que hacer es primero ir al, al área del municipio, del museo, perdón, que es donde está la sede del, del Ministerio de Cultura, y ellos le hacen el enlace de todo eso para la gira. Sí, la arquitecta Aila Londoño, eh, eh, Sebastián, te manda fe, te felicita, excelente trabajo. Eh, viví toda la colegiatura frente al internado de la escuela normal y mis padres fueron profesores en tan noble escuela educando a educadores. A pesar de que vivió viéndola todos los días por muchos años, desconocía tantos detalles tan invaluables y sí, antes me sentía orgullosa. De esta magna obra, al conocer estos detalles, más orgullosa aún. También detalla que eh, un, el gimnasio es de muchos años antes que los años 70. Fue restaurado en esos años, pero su construcción se remonta a muchos años antes. Exacto. Sí, la, la, estructura, la estructura moderna es de, de esos años, de, de los 70. Eso fue lo que teníamos que aclarar: que la estructura moderna. De, de esos años y anterior que claro, tenían otra estructura que la utilizaban. Eh, otra cosa importante es, eh, es eh, pienso yo que imprescindible eh, trabajar una, una, eh, un documento, un documento ya eh, científico, probado de, de todos los detalles, porque pasa como pasa en cualquier lugar de, de que hay turismo, ¿verdad? Eh, de repente alguien tiene una interpretación, otro tiene otra interpretación y, y a veces se, se confunde la información, se confunde la información, es lo que hemos tra estado tratando de hacer eh, en, en unión con, con todas las personas que han trabajado la, la parte de esa investigativa, eh, de, de dar a conocer, porque de repente algunos guías o personal o personas que, que visitan la normal... A veces eh, le dan información. Me comentaba un, un colega que él siempre iba a las giras, pero que na, no le habían comentado sobre la, la parte de, de, las, de los personajes que estaban en las columnas, ¿verdad? Entonces, a veces eh, teniendo la información a mano se pueda visualizar es lo que estamos tratando de, de hacer actualmente, ¿no? para que la información les llegue a las personas. Puede ser que algún turista vaya y nunca más regrese a la escuela normal. Y ya se lleva una información más completa. Y, y eh, igual que hay que hacer también con lo del aula máxima. En el aula máxima hay una, una eh, idea que eh, transmitimos dentro de una de las clases que dimos. Ahora en verano les dimos eh, eh, orientación hacia lo que era patrimonio a los estudiantes. Y una de nuestras estudiantes que conoce mucho de arte se llama Yula Saturno. Ella eh, hacía la recomendación de lo que se ha hecho en otros lugares, de tratar de proteger esas obras, por lo menos con algunos vitrales o algo que evite que el, la obra se siga deteriorando o que alguien la deteriore. La obra, hablamos de las pinturas de Roberto Lewis, ¿verdad? Porque en este caso está un poco desprotegidas y son cosas que hay que, que también ir, ir eh, aportando a lo que es el, la conservación de la, del... De, de esa parte. Otras personas también eh, eh, van hacia la, hacia la idea de que la escuela normal eh, dentro de lo que es el vestíbulo y la fachada se transforme en un tipo de museo, algo que solamente puedan eh, utilizar las personas que, que la vayan a visitar para fines turísticos y que eh, el resto de la escuela, de, del colegio, siga manteniéndose como escuela pero para mantener un poco la conservación de esa área porque sabemos que muchas veces por el tránsito y, y, y el, el manejo que se, se da ya ha pasado anteriormente eh, antes de la restauración de, de la restauradora Camargo habían ya afectado a los leones por lo menos tenían unos leones tenían unos, unos agujeros detrás y eh, por el poco cuidado que se, se le estaba dando entonces eh, algunas de las ideas van en ese en ese camino. Tal vez algunos no estén de acuerdo con, con esa teoría también, pero son, son eh, circunstancias que hay que ir viendo cómo se van aterrizando para apoyar en lo que es la, la conservación y que dure por más tiempo la que es la, la escuela, la, el arte de la escuela normal. ¿no? Hay, hay otra cosa también que eh, de, que va encaminado un poco a la pregunta que hicieron anteriormente de, de los autos. Eh, actualmente en, el, en frente a la, a la fachada se prohíbe que entren los autos, ya eso es una decisión de, de Meduca y del, de la escuela, porque se sabe que las vibraciones y la contaminación estaban afectando la fachada. Pero también eh, las calles alrededor, que son muy utilizadas, que son muy utilizadas inclusive ahora eh, cuando se hicieron los trabajos de alcantarillado, eh, nosotros nos les acercamos a la empresa y le dijimos que tuvieran un poco más de cuidado por las vibraciones que estaban afectando un poco las los muros y este se tomaron sus correctivos pero que hay que tener un poquito más de cuidado con las calles alrededor como lo decía creo que esa fue la línea que el que, el que consultó eh, lo, lo hacía no y claro como se hizo en Panamá Viejo que un, en un tiempo en la cincuentenaria se pasaba por el medio de Panamá Viejo y la calle se se cambió eh, también se podría plasmar esta, esto como una idea, como esas calles eh, que son muy utilizadas, que es el problema de, de la ciudad de Santiago, que está muy compactado. Si se elimina una calle, ya causaría algunos, algunos problemas, ¿no? Pero habría que ver alguna idea de repente si eso puede ser factible de que la calle sexta, calle octava, puedan y las avenidas que están alrededor, puedan algún día ser eh, eh, reemplazadas para que evite la, el deterioro de la, de la infraestructura, ¿no? Sí, muchísimas gracias, arquitecto Sebastián y al arquitecto Manuel Choi también. Estamos en televisión en vivo y tuvimos un bajón de electricidad, pero aquí el evento continúa. Eh, arquitecto Choi, ¿tiene alguna pregunta adicional que vea en el panelista para, para ir concluyendo ya este evento? Si ¿Sí puede poner el micrófono. Miguel Almanza, ¿se conservan los planos de esta majestuosa obra? Es una, esa es una de las partes que quedan pendientes por trabajar en la investigación. La hemos estado buscando, ya fuimos a archivos nacionales, no lo conseguimos. Nos están haciendo referencia hacia, lo, hacia la oficina de bomberos. Eh, vamos a estar viendo esa parte. Sí, el maestro Ureña nos hizo eh, énfasis de que nos va a facilitar algunos bocetos. No son los planos, no son los planos, sino eh, hay un boceto de. Eh, Mario, de Mario Villa, no es la fachada que quedó como eh, sabemos que la que lo hizo fue Antonio Rodríguez del Villar pero hay unos bocetos de, de otro escultor amigo de, de Rodríguez del Villar que hizo una propuesta para la fachada, que no se hizo pero ese boceto sí existe eh, también existen eh, algunos, algunos otros diseños o detalles eh, a mano alzada, que él nos comenta que se han eh, con, eh, logrado conservar. Las son detalles eh, que son también importantes y valiosos, ¿no? No es el plano general, pero estamos detrás de esa parte del plano general, del plano que no, no, aquí en Santiago todavía hasta la fecha no se ha conseguido, así que estamos viendo cómo eh, se mantiene, de repente puede estar conservado en Panamá y eso es lo que estamos tratando de, de buscar. Sí, definitivamente. Eh, gracias también a todos los expositores y también a los espectadores. Este evento ha generado eh, muchos comentarios en el chat, eh, anécdotas que los espectadores están escribiendo. Eh, pues le agradecemos también que compartan esto porque esto eh, hace este evento pues mucho más nutrido. Te recordamos, si tienen fotos de la escuela normal, con gusto las compartimos en nuestro Instagram, en nuestras historias y para terminar quisiera eh, darle ya las palabras finales a los panelistas a la arquitecta Osorio al arquitecto Manuel Choi y finalizando al arquitecto Sebastián eh, para que pues esto da para mucho más esperamos que en próximos eventos pues podamos también tratar otros temas que pues, como bien el arquitecto Sebastián nos ha adelantado que se pueden tratar arquitecta eh, Osorio después el arquitecto Choi para el cierre y cerramos con Sebastián. Muchas gracias a todos. Eh, felicitaciones a los otros panelistas y también a la organización de este webinar. Eh, yo quisiera eh, terminar eh, no solamente trayendo a colación que en Panamá eh, tenemos monumentos y edificaciones históricas de gran valor, que son pues repositorios no solamente del orgullo que provocan en las regiones, en los lugares donde están sus ciudades, sino a nivel de todo el país y que tienen pues una gran calidad. Es importante recordar esto, porque a veces eh, tendemos a pensar eh, en los monumentos de otros países o en otros lugares como referencias culturales, sin darnos cuenta que en Panamá también tenemos grandes referentes que es importante divulgar y que además son lugares de reunión, que son parte de la identidad de las comunidades, y que además se han proyectado a través de las fronteras a otros lugares donde son elementos que hacen reconocible a Panamá. Todas estas cosas pues, son muy importantes, por eso también este tipo de espacios es de gran importancia para la difusión de la existencia de estos elementos, de estos valores, de estas edificaciones, de espacios urbanos, inclusive que han impulsado el desarrollo de las ciudades en Panamá. Por eso, eh, pues nuevamente quisiera exhortar a la comunidad local, tanto al municipio, como a las personas que tienen que ver de una manera directa con este monumento histórico, para que impulsen la creación de estos planes, sobre todo un plan de gestión adecuado para la edificación, que es muy importante. Aunque ya puedan existir algunas iniciativas gubernamentales, siempre será importante la participación de la comunidad, porque estamos hablando del alma de la comunidad, de su corazón y de sus sentimientos de orgullo y de identidad. Por eso, siempre y por también detentar sus derechos culturales, que son derechos humanos de acceso al patrimonio y del disfrute libre de, los, de las expresiones culturales, eso incluye también esos monumentos, son suyos, no son de la ciudad ni solamente le pertenecen a la institución que tiene una escritura en la mano, sino que son de todos ustedes como ciudadanos, de todos nosotros como paramilitos. Así que los exhorto a participar directamente en la preservación de estos monumentos. Muchísimas gracias, doctora. Pueden los panelistas mantener su cámara encendida, pues para ya finalizar el evento. Arquitecto Choi, eh, tiene la sí, palabra. Bueno, agradecer nuevamente el apoyo del Colegio de Arquitectos de la Espía eh, y a todos los miembros de la Comisión de Monumentos, que nos sentimos muy orgullosos de, de nuestro colega Sebastián Aguilar, que ha desarrollado una, una invaluable de trayectoria y docencia en la provincia y en todo el país, y también a nivel internacional a la directora de patrimonio histórico, eh, para exhortarlos que nosotros vamos a seguir continuando con otra serie de conferencias eh, de, que van a tocar diferentes eh, lugares, sus centros históricos en Azuero, en Chiriquí, en Bocas, en Coclé, en San Francisco de la Montaña, que mencionó Sebastián. Y a Colón, este, y definitivamente en el casco antiguo, donde y, y Panamá Viejo y todos los centros históricos importantes de patrimonio mundial, en los cuales eh, teníamos planificado una serie de, de giras. Una de esas era la normal de Santiago, sin embargo, por la situación de crisis, eh, va a quedar pendiente. Pero estaremos eh, invitándolos tan pronto se normalice la situación para hacer estas visitas y realmente todos comprometernos. A conservar el patrimonio histórico de nuestra nación, su identidad y todo su legado, que definitivamente nos dan un tremendo orgullo a todos los panameños de, ese valioso, de esa valiosa herencia cultural. Felicidades, eh, Sebastián. Muchas gracias, arquitecto Choy, el arquitecto Sebastián. Bueno, sí, gracias a, a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, a todos los que han estado y eh, escuchándonos al la arquitecta Katia Osorio por todas sus orientaciones al arquitecto Manuel Choi también por todo su aporte y desde luego nosotros nos comprometemos a seguir a seguir avanzando en esta, en esta misión que tenemos acá por la provincia eh, sus sus eh, experiencias arquitectónicas seguir investigando sobre lo que la gente eh, eh, quiere conocer sobre sobre esta región y este bueno yo voy a despedirme con la anécdota que les dije que me hace un poco de, de me da un poquito de ánimo y es que eh, mi familia es en mayoría son educadores tengo muchos muchos tíos eh, que estudiaron en la escuela normal eh, pero yo tenía un concepto un poco diferente mi mamá quería que yo fuera educador también de la escuela normal yo tenía un concepto un poco diferente eh, porque veía que también, aparte de lo bonito que es la carrera, a veces pasaban muchas, muchas circunstancias difíciles, a veces tenían que transportarse hacia otros lugares, y yo decía que no era lo que yo quería. Entonces, eh, lo que hice fue que evadí el examen de admisión de la, de la escuela normal, pero lo que no sabía era lo irónico de la vida, que al día de hoy este, no quise estudiar en la escuela normal. Y estamos haciendo estudios e investigación de la escuela normal y terminé siendo docente también universitario, así que al final eh, la vida no se puede evadir de, de, del todo como uno lo quiera. ¿no? Entonces, este, por eso también siento un poco de, de, de cariño por la, por la escuela normal eh, transmitido por, por mi familia, que la mayoría son educadores y que me transmitían ese también amor que le tienen a la escuela normal. Y felicito a todos los que han estudiado por mucho tiempo en la escuela normal. Y hay que cuidarla, ¿no? Yo lo veo desde mi punto de vista arquitectónico, ellos tienen un amor, una, algo que es incomprensible para alguien que no haya estudiado ahí, este, el amor que le tienen a, a la escuela normal, ¿no? Ya va un poquito más allá. Entonces esa fue la anécdota que, que yo tuve, ¿no? Este, quise evadir eso y al final estamos aquí hablando de la escuela normal. cuando de Botenega no se me da. Totalmente, totalmente, arquitecto. Para nosotros como colegio de arquitectos, en, en mi persona como representante. Pues nos sentimos muy agradecidos haber reunido esta mañana de sábado y también que los espectadores nos hayan acompañado hasta este momento, eh, ustedes como panelistas expertos. Y este tema da para mucho más. Lo importante es que Exacto. podamos eh, difundir, promocionar, llegar hasta eh, sus hogares de esta manera, para que así entonces podamos. Eh, como usted dijo a un inicio es decir, lo que se conoce se quiere más sí. entonces esa es la importancia eh, estamos está, estén pendientes todos a eh, nuestras redes sociales los diferentes webinars que vamos a tratar seguiremos tratando temas de patrimonio eh, esto es no, uno de nuestros nortes importantes así que y otros temas urbanismo diseño entre otros eh, viene el día jueves les adelanto perspectivas número 6. Está en nuestras redes sociales para que se puedan inscribir. Eh, trata de orígenes, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que todos pendientes 4 de la tarde, días jueves de esta próxima semana, para que entonces eh, puedan acompañarnos igualmente. Muchas gracias a todos. Eh, finalmente, pues los panelistas ya pueden, cuando ya despedimos, pueden cerrar en su botón. Esto seguirá grabando. Y eh, pues que pasen buenas tardes. Hasta pronto.